Les haya parecido estos temas sumamente interesantes. Yo creo que todos hemos aprendido bastante de cada uno de los ponentes y para mí es un placer presentarles la última ponencia a cargo de la bióloga Lisbeth Itzel Pérez García. Me voy a permitir leerles un poquito de su gran trayectoria académica. Ella es bióloga egresada de la carrera de biología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Ha realizado diversos trabajos relacionados con la fauna silvestre, entre los que destacan el muestreo de avifauna en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y desarrolló el proyecto de enriquecimiento animal bajo la supervisión de la bióloga Juana Morales en el Zoológico de Chapultepec. Ha participado en diversos congresos nacionales y locales e impartido diversas pláticas sobre divulgación científica. Sus líneas de investigación e interés son la conservación de la fauna silvestre, la ecología de las aves urbanas y la etología. Liz, te damos la bienvenida y te agradecemos a nombre de Tlali por aceptar nuestra invitación. Te cedo el espacio, el foro es todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan. Espero que todos me oigan bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, como lo dijo Juan, pues yo soy una pequeña bióloga egresada de Iztacala y mi interés básicamente está en la conservación de la fauna. Les voy a dar un pequeño, pues ahora sí que una pequeña muestra de lo que yo trabajé en el zoológico de Chapultepec y pues ahora sí que lo que para mí es más importante, ¿no? El enriquecimiento ambiental y cómo esto ha ayudado a la conservación de la fauna silvestre en los zoológicos. Entonces, bueno, espero que todos me puedan ver mi presentación. les voy a dar un contexto muy general sobre pues ahora sí que la cautividad de los animales, ¿no? Esto no es nuevo. Se tiene registros desde el neolítico, que los seres humanos conservaban fauna en cautiverio, no para fines de estudio como ahora, ni fines reproductivos para mantener las poblaciones a salvo, sino con fines de diversión, de a veces hasta, pues ahora sí que, pues de ornamentación, ¿no? O sea, de tener animales bonitos encerrados en lugares en donde la gente de la realeza, la gente de altos mandos pudiera admirarlos y pudiera, pues ahora sí que disfrutar de estas especies, ¿no? Entonces, pues básicamente tener animales en cautividad no es nuevo, es algo que ya tiene bastantes años, muchísimos años atrás, pero el concepto que nosotros conocemos del zoológico, como ahora lo vemos, surge en Europa a partir de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. En este periodo de cambios sociales, surge la idea de que todo era para todos. No, 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 vaya, el conocimiento no era exclusivo de la élite de la sociedad, sino que tenía que ser compartido con toda la gente, tuviera o no tuviera dinero, o tuviera o no tuviera un título o un estrato social, pues acaudalado, ¿no? O bien posicionado. Entonces surge algo que se llama los museos de todos y para todos. Y los primeros ejemplos de esto fueron el Museo del Louvre en París y referente a los zoológicos, a la conservación de la fauna y de la flora, está en el Jardín Botánico de París y el zoológico que se encuentra dentro del Jardín Botánico. Entonces, estas son las primeras, pues ahora sí que los primeros esbozos de lo que sería el zoológico moderno. Es importante aclarar que seguíamos, pues, teniendo los animales para diversión del público. No era para, pues, con fines de investigación, con fines de estudio, era simplemente para diversión del público. No, no se tenían los cuidados que ahora sabemos que los animales deben de tener en estos recintos. Entonces, todo esto, todas estas ideas de que los animales tenían que ser exhibidos no solo para la gente rica, ni para la realeza, ni para las cortes, sino para todos los demás, es lo que va a dar la pauta a lo que nosotros conocemos ahora como un zoológico que todo el mundo puede visitar,
que puedes ir con tu familia, que puedes ir entre semanas, los fines de semana, y disfrutar de, pues ahora sí que de los animalitos que se encuentran ahí, ¿no? Simplemente estas, que se llama, ideas son esa conjunción de lo que ahora nosotros construimos, pero bueno, todo después empiezan a forjar, pues ahora sí que los conceptos más modernos, que es básicamente pues el estudio de esos animales que viven en estos recintos, ¿no? Aquí en México, de destacar que los primeros animales en cautiverio que se tuvieron, estuvieron en el zoológico de Chapultepec y fueron gracias al biólogo Alfonso Herrera, que lleva el zoológico de Chapultepec, lleva su nombre por lo mismo, porque fue el pionero de estos conceptos en México, de mantener animales para su estudio y para la observación del público en general. Pues ahora sí que, como les dije, lo más importante a destacar es que lo que nosotros hoy conocemos surge como un cambio de todas las ideas que se tenían de los animales como seres no sintientes ni pensantes, simplemente organismos que habitaban en los lugares más remotos del planeta y que se veían como inferiores a la especie humana, porque este concepto tiene que ver mucho con que nosotros, pues básicamente siempre hemos sido educados o tenemos esa, se nos educa bajo la idea de que somos seres superiores, ¿no? Sin saber que también pertenecemos al reino animal, que somos primates homínidos y que no somos los únicos primates homínidos, ¿no? Que hay más primates homínidos. Entonces, pues ahora sí que al cambiar estas ideas, cambia el concepto, cambia la perspectiva de lo que estos recintos deben hacer. Entonces, pues con eso viene lo que nosotros llamamos el bienestar animal. Entonces, esto del bienestar animal se define como el grado de adaptación que poseen los individuos frente a los cambios del ambiente y que está determinado por la combinación de los indicadores de bienestar físico y psicológico de los organismos que habitan en el recinto. Entonces, la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, WASA, por sus siglas en inglés, tiene algo que llamamos la escala de Maslow, que se va a dividir en 5 dominios, y entonces así nosotros vamos a saber si nuestro recinto, nuestro zoológico, nuestro acuario, cumple con las normas y con las condiciones adecuadas para mantener a los ejemplares que viven aquí. Estos dominios son la cobertura de las necesidades fisiológicas. Esto quiere decir que los animales deben de tener un refugio, deben de tener acceso a agua potable, deben de tener acceso a alimento que además sea adecuado para la especie, o sea, tiene que cubrir las necesidades, ya sea de si son herbívoros, si son carnívoros, si son omnívoros, tiene que estar cubriendo todas esas necesidades nutrimentales, y además tiene que tener condiciones de vida saludable. Ese es el primer dominio. Después viene el otro dominio, que es la preservación de la salud, o también se le conoce como la libertad que los animales deben de tener para estar libres, valga la redundancia, libres de enfermedad. Se les debe dar tratamiento a las lesiones que puedan llegar a presentar, y como se los mencionaba en el anterior, tienen que tener una nutrición adecuada, una nutrición apropiada que les permita crecer, que les permita tener una condición física, o sea, una condición física buena. Y después viene las necesidades de seguridad cubiertas. Eso quiere decir que el animal no puede estar expuesto a condiciones o en sitios que representen un riesgo para su integridad física. Estos primeros tres dominios se encuentran en la base del cuidado animal. Después vienen las necesidades sociales, la estimulación mental y la elección del ejemplar para manifestar o no conductas propias de su especie. Entonces, junto con estas tres, que son parte del bienestar psicológico, se conjunta todo lo que nosotros llamamos el bienestar animal.
nosotros vamos a tener esta escala de Maslow precisamente para evaluar si nuestro recinto, si nuestro zoológico, si nuestro parque, o sea, si nuestro acuario cumple con todas esas normas y que nuestros ejemplares, que los animales que viven ahí estén sanos física y psicológicamente. Esto es importante destacarlo. Uno pensaría que el bienestar animal solo implica llevar a tu animal al veterinario, tenerlo bien alimentado, tenerlo pues en un espacio en donde no pase ni frío, ni se moje cuando llueve, ni pase hambre, pero no. También está el bienestar psicológico del animal y todo eso en conjunto es lo que va a formar el bienestar. Entonces, así como nosotros, al menos yo que soy dueña de mascotas, pues tienes que estar pendiente, ¿no? De si tu animalito ha presentado pues estados de salud o estados mentales negativos. Lo mismo pasa en el zoológico. No estoy diciendo que los animales sean como mascotas en los zoológicos, sino que debes de tener esas condiciones para que los animales vivan adecuadamente, para que el cautiverio se vuelva digno, se vuelva una forma de vida digna para ese animal que tienes ahí. Entonces, como les decía, no podemos dejar de lado la parte del bienestar psicológico. Entonces, también es importante mencionarles que el estado psicológico de los animales depende de muchos factores, pero los principales son las condiciones ambientales en donde vamos a encontrar a nuestro organismo. Esto quiere decir si el bioma en donde vive es el apropiado para su especie, tiene el tamaño adecuado para que pueda desplazarse, tiene las condiciones adecuadas para que pueda descansar, tiene las condiciones adecuadas para que pueda jugar, para que pueda refrescarse, para que pueda, si no tiene ganas de ser visto, para que pueda esconderse. Entonces, aquí en la presentación podemos ver dos fotografías que precisamente las puse porque quería reflejar esta parte de lo que es el bienestar animal, ¿no? En el cautiverio. En la primera imagen, que está en la izquierda, podemos ver a un lobo de crin. El lobo de crin es un animal en peligro de extinción. Está en peligro de extinción. Es nativo de Argentina y de Brasil, de los pastizales brasileños y de los pastizales argentinos. Entonces, este animalito, por naturaleza, es muy tímido. Es un animal muy tímido y es un animal muy cauteloso. Entonces, lo que nosotros tratábamos de que él tuviera dentro de su bioma era precisamente, pues ahí no se ven altos pastizales, pero tiene al menos unos pequeños montecitos en donde podía esconderse si no tenía ganas de salir, si no quería que, pues ahora sí que lo vieran. Podría esconderse como lo haría en la vida silvestre, ¿no? No en un pastizal alto, pero al menos tiene un pequeño montículo en donde se puede ocultar. Y también arriba está un oso pardo jugando dentro del estanque que está dentro de su bioma. Entonces, a eso nos referimos con condiciones ambientales. Después está el estado fisiológico del animal. O sea, yo no voy a tener un animal psicológicamente estable si su salud física está dañada. Es ilógico. No puedo exigirle a un animal que esté bien si yo no reviso sus condiciones de salud. Entonces, después viene también la fase del desarrollo ontogénico, que se entiende como, pues ahora sí que la fase en donde el animalito se encuentra, si es un cachorro, si ya es un adulto reproductivo, si es un adulto ya, si es un animal geriátrico, si ya es un animal muy ancianito. Esto también va a influir en el estado mental que tenga nuestro ejemplar. Entonces, también, por ejemplo, otros factores que influyen en esto es el contexto social en donde vive nuestro ejemplar, nuestro organismo,
Y todo eso en conjunto, todos estos factores que les mencioné, las condiciones ambientales, el estado fisiológico, las fases del desarrollo ontogénico y el contexto social en donde se desarrolle, contribuyen o condicionan el desarrollo de las habilidades cognitivas del ejemplar. Entonces, todo eso en conjunto, todo lo que les acabo de mencionar, todo esto que acabo de decirles, todo eso forma parte del bienestar animal. Y no olvidemos este concepto de bienestar animal porque lo vamos a estar escuchando mucho a lo largo de mi presentación. Quiero que les quede muy claro que estos recintos, que nosotros en estos recintos siempre vamos a buscar que nuestros animales cumplan, que nuestras instalaciones cumplan con estos requerimientos mínimos, porque son mínimos, para mantener a nuestros animales sanos, tanto física como psicológicamente. Entonces, después tenemos, lo que ya les mencionaba del bienestar físico y psicológico. El bienestar físico es que los animales no tengan dolor, que los animales se encuentren saludables, que los animales tengan un buen desarrollo, que no tengan lesiones, que estén libres de cualquier enfermedad. Por ejemplo, hasta de pulgas, los animales tienen que estar libres de todos estos parásitos. Eso es un bienestar físico. Y como se los mencionaba, el bienestar psicológico, pues es todas estas conductas que son naturales de las especies. Está un oso pardo. Y en las imágenes podemos apreciar del lado izquierdo a un macho de antílope indio comiéndose unas flores. Y del lado derecho podemos apreciar ahí más o menos un grupo de antílopes africanos recibiendo parte de su enriquecimiento, que son parte del bienestar psicológico. Pero ahorita se los voy a mencionar. Los indicadores del bienestar animal, de todo lo que les mencionaba, se miden por el comportamiento de las especies. Es muy importante siempre ser muy observador y notar cualquier cambio, por mínimo que sea, cualquier cambio, aunque sea muy chiquito, te va a permitir, pues ahora sí que saber si tu animal está bien o está mal, ¿no? El primero es la ocurrencia y frecuencia de conductas aberrantes o anormales, el patrón diario de actividad, el uso del espacio y también está la proximidad de los individuos, ya sean de la misma especie o de especies diferentes. Las conductas anormales son aquellas que no son propias de la biología de la especie. Se les conoce como estereotipias, básicamente, y se definen como comportamientos repetitivos causados por la frustración por intentar adaptarse al ambiente de forma fallida o por una disfunción del sistema nervioso central. Esto quiere decir que cuando un animal presenta una estereotipia, es una conducta repetitiva que va a hacer que el animal mismo se lastime o lastime a los individuos con los que está viviendo. Pueden presentarse conductas, por ejemplo, como desplazarse de un lugar a otro, de un sitio a otro, sin ningún tipo de pues ahora sí que de cambios, es un patrón. Por ejemplo, desplazarse de una esquina a la otra esquina, eso se considera una estereotipia. Dar vueltas se considera una estereotipia. Lamerse mucho ciertas partes del cuerpo hasta quitarse el pelo también se considera una estereotipia. En conductas pues agresivas, conductas agresivas hacia sí mismos, hacia agrederse a sí mismo, también es una estereotipia, y todas estas se dan precisamente porque el ambiente en donde el animal vive no es el óptimo. Este indicador nos está diciendo que nuestros animales no viven en condiciones óptimas, no se están desarrollando de manera óptima. El espacio no es adecuado, el espacio es pobre para él, el espacio no tiene los suficientes materiales, los suficientes
pues ahora sí que herramientas que le permitan desarrollar otro tipo de conductas, manifestarlas. Y también se encuentra la apatía. La apatía es la falta de interés. O sea, así cuando de plano vemos que los animales no tienen ganas de nada, de comer, de jugar, que solamente se la pasan durmiendo, que no les interesa absolutamente nada, se define como apatía. Y también es un indicador de falta de bienestar animal, ¿no? Después viene lo que nosotros como, ahora sí que las instituciones, los zoológicos hacen precisamente para mantener la salud física y mental de sus habitantes. Se han desarrollado programas de enriquecimiento que nacen precisamente de esta necesidad de incrementar y mantener el bienestar de los animales. Como se los mencionaba, esto va aunado al cambio del concepto de zoológico, ¿no? De zoológico como parte recreativa a zoológico como un centro de investigación, como un centro de conservación de animales en peligro de extinción, de animales amenazados en la vida silvestre. Gracias al cambio de este concepto, también al cambio de las ideas de que los animales son seres inferiores, es como surgen en los zoológicos los programas de bienestar animal, de enriquecimiento, y se tiene la obligación de vigilar a los animales que se resguardan. No solo podemos ir a meter un animal a un zoológico sin siquiera pensar si tenemos el espacio, si tenemos los recursos, si tenemos el personal, si se tiene el tiempo para atender a ese nuevo animal. Entonces, de acuerdo a todas estas ideas, el Grupo Asesor de Comportamiento y Manejo, BHAG, por siglas en inglés, define al enriquecimiento animal, al enriquecimiento animal o ambiental, porque son sinónimos en muchos casos, los encuentran como lo mismo, como técnicas empleadas para mejorar el cuidado de los animales en condiciones de cautividad, teniendo en cuenta su biología comportamental y la historia natural de la especie. Eso quiere decir que los programas siempre tienen que ir pensados en los animales que nosotros vamos a estar cuidando. O sea, yo no puedo desarrollar un programa si no conozco la biología de la especie con la que estoy trabajando, ¿no? Si no conozco su comportamiento en la vida silvestre, si no conozco hasta pues los mínimos detalles de mi especie con la que voy a trabajar, yo no puedo desarrollar un programa de enriquecimiento ambiental así de la nada, ¿no? Siempre tiene que ir mucho de la mano, o siempre tiene que ir de la mano, de la biología de las especies que vamos a cuidar, de las especies que alberga el zoológico, y de la capacidad misma del zoológico para mantener estos programas. Entonces, pues ahora sí que esto es un proceso dinámico, que incluye los cambios de las instalaciones y las prácticas de manejo que tienen básicamente como objetivo la expresión y manifestación de los comportamientos típicos y las habilidades de los animales, siempre promoviendo el bienestar. O sea, nosotros vamos a dejar que los animales manifiesten sus conductas, pero siempre teniendo cuidado de que nuestro ejemplar no se lastime, no sufra ningún daño, no se cause lesiones, que su estado mental no se vuelva negativo, sino que siempre mantenga, pues ahora sí que un estado mental positivo. Y en este caso, aquí pueden ver varias fotos, son fotos que yo tomé a lo largo de mi estancia en el zoológico de Chapultepec. En la primera podemos observar a un oso negro y por ahí se ven unas pequeñas hojas, es parte de un enriquecimiento, ¿no? Es parte de un enriquecimiento que les proporcionábamos precisamente para estimular su curiosidad y para estimular que caminaran, porque el cautiverio muchas veces provoca eso, provoca inactividad. O sea, el animal ya no se ve obligado a buscar comida, no se ve obligado a desplazarse por largos territorios para encontrar pareja, y nosotros como cuidadores, nosotros como biólogos, personal veterinario, pues está obligado a estimular esas conductas.
esas conductas que se pierden, no se pueden perder porque son parte del animal. Entonces, siempre se va a buscar estimular eso. En la parte superior izquierda se observa una hiena de espaldas, una hiena moteada, que también está explorando su entorno. Y abajo, y también en el costado, en la esquina superior derecha, podemos observar a un wapiti, que también está explorando su entorno con unas ramas. Entonces, eso es básicamente de lo que se tratan estos conceptos que les acabo de mencionar, este concepto de enriquecimiento ambiental, estas técnicas de las que habla este concepto. Y bueno, ya hablando concretamente de los zoológicos en México, especialmente de los de la Ciudad de México, en el 2001 se crea la entonces llamada Dirección de Bioética, Investigación y Conservación, que tiene como objetivo principal establecer una serie de actividades destinadas a prevenir conductas patológicas como estereotipias, conductas redirigidas, agresión y descansos prolongados, que era justo los que los mencionaba, ¿no? Nosotros no queríamos que los osos se la pasaran durmiendo, no queríamos que los osos se las pasaran en un solo sitio, no queríamos que las hienas estuvieran en un solo sitio, no queríamos que los wapitis estuvieran en un solo sitio. Entonces, todas estas estrategias conjuntas van a lograr que nuestros animales presenten los 5 dominios de bienestar, tanto bienestar físico como bienestar psicológico, y nos va a ayudar también a que las especies, pues ahora sí que se reproduzcan, que cumplan con el objetivo del zoológico, ¿no? Que es la conservación de la fauna. Y bueno, como se los mencionaba, el enriquecimiento no son técnicas que le ocurrieron a alguien de la nada, que si alguien se sacó de la manga y dijo, hay que hacerlo. Están establecidas por la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios. Sufren modificaciones, obviamente, aquí las modifican la Asociación de Zoológicos de México. Entonces, no crean que son programas que se sacaron de la manga, ¿no? Son programas consultados con gente que es muy experta en los temas de conservación, en los temas de preservación, tanto in situ como ex situ. Entonces, pues los objetivos son del enriquecimiento en general, es mejorar el bienestar físico y psicológico de los animales en cautiverio, promover la conservación de las especies amenazadas, favoreciendo su reproducción. Y uno de los que yo considero más importantes y básicos es despertar el interés del público y reforzar el papel educativo de los zoológicos y los acuarios, fomentando el respeto. Justo hace rato lo mencionaba, yo siento que entrar en estos temas es un poco controversial porque tenemos una idea muy errónea de lo que hacen los zoológicos, o todavía conservamos una perspectiva pues un poco cerrada, ¿no?, respecto al cautiverio. Yo les quiero decir que el cautiverio no es malo, el cautiverio no lo deberíamos de satanizar como en los últimos años se ha hecho con asociaciones pues muy peligrosas dirigidas por gente que no tiene la más mínima idea de lo que se hace, de todo el trabajo que hay detrás, y que además, en lugar de generar conciencia, desinforma. Entonces, para mí es muy importante que este objetivo de despertar el interés se les quede a todos los que me están escuchando. Quiero que sepan que los zoológicos van más allá de un domingo de paseo, ¿no? Son centros que además de que ustedes pueden ver a los animalitos, pues hay un montón de trabajo detrás para que muchos de esos animalitos que ustedes ven ahí puedan regresar a la vida silvestre. Y no hablo de los que precisamente están en los exhibidores, ¿no? Sino de otras, pues ahora sí que crías que pueden ser liberadas. Y quiero que, por favor, si alguien me está oyendo, si alguien, pues ahora sí que si alguien tiene estas ideas de que el cautiverio es malo, abra un poco más su mente, su perspectiva, y vea que el trabajo que se hace es realmente titánico y realmente importante. Y que todo esto de que los zoológicos son lugares malos, pues todo está siempre, nada está excepto a mejoras, ¿no? No hay nada perfecto,
y, no, y yo sé que hay muchas cosas que se pueden mejorar en instalaciones, en muchas cosas, yo sé que se pueden mejorar, pero créanme que se trabaja precisamente todos los días para que los animales tengan condiciones de vida dignas, condiciones de vida favorables. Uno como visitante muchas veces va y dice, ay, es que el zoológico ya no tiene animales, ¿no? Y hay un montón de exhibidores vacíos, ¿y por qué no traen más animales? Porque yo me enfrenté a eso. Ni durante mi estancia, mucha gente me preguntaba, ¿por qué ya no tienen orangutanes? ¿Por qué ya no tienen gorilas? ¿Y por qué ya no tienen esto? Y yo les trataba de explicar que, pues, en primer lugar, era muchísimo mejor que un animal se quedara en vida libre, que fuera silvestre, que fuera un animal silvestre, que fuera parte de una población en donde tuviera, pues, ahora sí que la capacidad de escoger pareja y no asignada, como pues sucede en el cautiverio. Y que era mejor, ¿no? Pero trataba también de hacerlos ver que los animales que estaban ahí, pues nosotros no los habíamos ido a capturar a la selva por gusto, ¿no? Ni los íbamos a sacar de su hábitat para que los vieran. Antes sí se hacía. En la parte de la evolución de los zoológicos es que eso ya no se hace. Ya no vamos a sacar animales de su vida para meterlos a las jaulas y que la gente los vea, ¿no? Sino que estos animalitos, era lo que yo a muchos niños les decía, estos animalitos llegan aquí porque se los quitaron a gente que los compró y los compró de forma ilegal. Se los fueron, pues ahora sí que producto del tráfico de especies y desgraciadamente no tienen otro lugar a donde vivir, ¿no? Porque pues los hemos sacado de su hábitat y ellos no tienen ni idea de cómo regresar. O sea, no tienen ni idea de cómo conseguir alimento, de cómo se tiene que comportar alguien de su especie, cómo se tiene que comportar un individuo de su especie, porque precisamente los hemos privado de eso, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que esta parte de despertar el interés del público sea hacia el lado positivo, que no lo veamos como, ay, pobrecitos animales, están encerrados, sino, ok, están encerrados, están en cautiverio, pero se está trabajando para que regresen a la vida silvestre, para que en un futuro su población se pueda recuperar y pues ahora sí que para disfrutarlos en vida libre, no detrás de un vidrio. Y bueno, dejando de lado esta parte de abogar por el pro de la conservación de la fauna en cautiverio, les mencionaba que estos programas de enriquecimiento se establecen precisamente para mantener a los animales en estados mentales positivos. Y bueno, hay diferentes tipos. El enriquecimiento no solo es de un tipo, no solo existe un tipo. Mucha gente cree que solo existe el enriquecimiento ambiental, pero no. Hay un conjunto de otros enriquecimientos que ayudan a que nuestros ejemplares que viven en cautiverio tengan, pues ahora sí que, salud física y salud mental. El primero que les voy a mostrar es el del lado izquierdo inferior, en donde podemos ver a su servidora sosteniendo un espejo frente a un exhibidor. Este es enriquecimiento visual. En concreto, yo estaba trabajando con un grupo de monos arahuatos y ahí le estoy dando enriquecimiento visual al macho, mostrándole un espejo y entonces el macho, pues, tenía conductas propias de agresión, de defensa del territorio, como si hubiera visto a otro macho. Entonces, ese es parte del enriquecimiento visual. En la parte superior izquierda podemos ver una foto de uno de los biomas. Este bioma es el bioma precisamente de los monos arahuatos, que pues ahí todavía no estaba terminando, ahorita ya se terminó de acondicionar, ahí apenas empezábamos. Se pueden ver cuerdas, se pueden ver repisas, se pueden ver lianas y todo eso forma parte del enriquecimiento ambiental. Esto quiere decir que nosotros vamos a modificar el espacio para que nuestro animal pues tenga ahora sí que los sitios que en vida silvestre encontraría para descansar, para desplazarse, para comer. Después de que estuve yo ahí, ya les pusieron bastantes arbolitos adentro. Entonces, ese es el enriquecimiento ambiental. Modificar el ambiente, ahora sí, valga la redundancia, modificar el ambiente
para favorecer estados psicológicos óptimos y además promover conductas de desplazamiento, de alimentación, conductas sociales en los animales que lo sean. Y bueno, en la parte, ahora sí que la siguiente foto, la parte superior derecha, podemos ver por ahí más o menos un ocelote que está jugando con lo que era una caja. Esa es parte del enriquecimiento combinado, se le llama combinado porque era una caja de cartón que podía estimular la exploración, pero iba rociada con una esencia que también estimulaba el olfato del animalito. Y como pueden ver ahí, se está frotando. Entonces, a esto se le llama enriquecimiento combinado, que es, pues ahora sí que la mezcla de las técnicas que existen para promover el juego, para promover la alimentación, para promover la exploración. Y después, en la siguiente foto, que se ve medio borrosa porque fue tomada a través de un exhibidor, podemos ver a un caracal. El caracal está recibiendo un enriquecimiento alimenticio. Si pueden ver ahí, es una carnaza de perro, que le proporcionamos embarrada con alimento húmedo. El enriquecimiento alimenticio básicamente consiste en darle al animal cosas que no está acostumbrado a comer o que están fuera de su dieta rutinaria. Es como, pues uno, ¿no? O sea, te aburres de comer siempre lo mismo y pues nosotros le dábamos de comer a veces pues cosas que no estaban programadas dentro de su calendario, pero que favorecían pues ahora sí que sus conductas y además tenían los nutrimentos que necesitaban, ¿no? No crean que nosotros poníamos las carnazas así al azar, ¿no? Y como queríamos, ¿no? Todo esto va supervisado por el enorme programa de veterinarios que tienen los zoológicos de la Ciudad de México y va aprobado precisamente por ellos. No lo sacábamos de la manga y decíamos, ah, yo vamos a hacer esto. No, todo lo que ven ahí, todo es aprobado y vigilado por el grupo veterinario del zoológico y pues por por la bióloga con la que yo estuve, que tiene muchísimos años de experiencia en el zoológico de Chapultepec. Entonces, pues todos estos elementos en conjunto forman parte del enriquecimiento animal. También está el enriquecimiento auditivo, que básicamente consiste en ponerle a los animales, pues, música, pero no música moderna. Les poníamos música clásica, les poníamos sonidos propios de la naturaleza, como, por ejemplo, cantos de aves, les poníamos rugidos de otros jaguares. Siempre se trataba como de buscar algo con lo que ellos, pues básicamente estén familiarizados en la vida silvestre, precisamente para estimular las conductas que ellos presentarían en vida silvestre. Y después viene este maravilloso cuadrito al que le voy a hacer zoom, espero que lo vean, que se llama etograma. Este etograma yo lo desarrollé. Pero hay muchos. Hay etogramas que son muy complejos, que miden muchísimas conductas presentes en los animales, pero yo básicamente solo me enfoqué en medir las características de mi enriquecimiento y cómo reaccionaban los animales con las técnicas que yo aplicaba. Entonces, mi etograma pues consistía de una observación de una hora y media, dependiendo de la duración del ejercicio, a veces hasta dos cuando estaban muy cooperativos, y yo iba registrando todo lo que ellos hacían, ¿no? En los etogramas, como su nombre lo dice, vamos a medir las conductas. Vamos a medir si el animal comió, vamos a medir si el animal exploró, si el animal se movió, si el animal jugó, si presentó conductas sociales, o no presentó ninguna, porque también sucede que le pones algo y no les gusta. Es como todo, ¿no? Puede que les guste, puede que no. Y aquí pueden ver las características del enriquecimiento. Y bueno, ahí viene lo que les mencionaba. Alimenticio, olfativo, auditivo, ambiental, visual, ocupacional, combinado. El enriquecimiento ocupacional, no les puse fotografías, pero el enriquecimiento ocupacional básicamente era poner
pues ahora sí que cositas con los que ellos pudieran, que pudieran abrir, en las que se pudieran restregar, en las que se pudieran meter, con las que pudieran jugar, que pudieran lanzar. O sea, básicamente eso es el enriquecimiento ocupacional. Y bueno, todo esto queda registrado en etogramas. A nosotros, como observadores, como los que estamos evaluando el estado mental de los animalitos, el estado físico, el etograma es una herramienta indispensable. El etograma y la bitácora eran nuestras mejores amigas. Se registra cada minuto, cada 5 minutos, qué es lo que el animal está haciendo, si le interesó, si no le interesó, lo que estás, la actividad que le estás poniendo, y de eso dependía mucho cómo se encontraba nuestro animal física y psicológicamente. O sea, si nosotros veíamos que un animalito que se la pasaba jugando, de plano no pelaba ese día las cosas, pues era una señal de que algo no andaba bien, ¿no? Era una señal de alarma, así de oye, pues él creo que se siente mal, y ya después lo iban a evaluar y no, pues sí, está presentando síntomas de una enfermedad y hay que tratarlo, o está presentando síntomas de, pues ahora sí que de una condición psicológica negativa y también hay que tratarlo. Entonces, estos etogramas son una base, son la base principal del trabajo del enriquecimiento ambiental, del enriquecimiento animal. Y también muchas veces lo es del trabajo de conservación, porque si se presentan conductas reproductivas, gracias a los etogramas nosotros podemos saber cuándo se presentaron esas conductas reproductivas, en qué momento del día, a qué horas del día, y por qué se presentaron esas conductas reproductivas, y si se puede lograr, pues ahora sí que, si se puede lograr que esa especie sea viable para la vida silvestre, ¿no? Si se puede planear un programa de, pues ahora sí que de reintroducción a la vida silvestre. Y bueno, como les mencionaba, yo trabajé con un grupo de zaraguatos, trabajé con el zaraguato negro, cuyo nombre científico es Alouatta pigra. Es una especie de primates pequeños, distribuidas en el sur de México, Belice y Guatemala, pequeños entre comillas, porque de los monos que viven en el México es el más grande. Llegan a pesar entre unos, o sea, luego pueden llegar a pesar entre 10 y 5 kilos las hembras y 10 los machos. Entonces, pues uno diría que son animales, los podrías considerar pequeños a comparación de otros primates, pero al menos en México son los primates más grandes. Son un poco más grandes y más anchos que los monos araña. Estos animalitos, como se los mencioné, viven en las selvas tropicales y básicamente están amenazados por la destrucción de su hábitat, por el cambio, pues ahora sí que por el cambio de uso de suelo de la selva a suelos agrícolas y ganaderos. Y están también amenazados por la cacería para subsistencia, porque en algunas partes de Chiapas y del sur de México se los comen. Y también están amenazados principalmente por el tráfico de sus crías para mascotas. Como se los dije cuando les mencionaba los objetivos, quiero que entiendan que nosotros no íbamos a capturar estos animales. Estos animales llegaban porque son incautados, porque son animales que sacaron de su vida silvestre para ser vendidos como una mascota. Y quiero dejar muy en claro que muchos de estos animales que viven en los zoológicos no son mascotas, no son animales que uno pueda conservar como mascota, y al menos yo que trabajé con primates, les puedo asegurar que ningún primate es una mascota, ninguno. Aunque veamos gente que se anda paseando con monos capuchinos, aunque veamos gente que compra especies de titis, que compra zaraguatos, que compra monos arañas, ningún primate es mascota. Entonces, todo esto, este conjunto de factores han llevado que las poblaciones de monos zaraguato se encuentren amenazadas en vida silvestre, y no solo el zaraguato negro, ¿no?, sino todas las demás variedades de alouatas están amenazadas. Los primates son uno de los grupos
pues, de animales que mayor número de individuos extintos presenta, o al borde de la extinción. Mejor dicho, al borde de la extinción. Son animalitos que son muy, pues ahora sí que muy codiciados, ¿no? Porque son muy bonitos, porque son muy agradables y uno dice, ¡ay, quisiera tener un changuito! Y no, no podemos tener changuitos. Pero bueno, yo desarrollé todo mi trabajo con esta especie tan noble, tan bonita, como los albatas pigra. Quiero destacar que son animales con los que es muy fácil trabajar, porque son muy cooperativos, son individuos muy cooperativos, son individuos muy curiosos, son individuos pues muy fáciles en cuanto a desarrollar alguna actividad con ellos. Y bueno, algunas de las actividades que yo desarrollé, pues se las muestro en las siguientes fotos. En la esquina superior izquierda podemos ver a las dos hembras sentadas jugando con un garrafón perforado que rellenamos de alfalfa y con pedacitos de manzana, me parece, o cacahuates. Ese día es uno de los mayores logros que nosotros obtuvimos en el zoológico, porque este grupo de monos araguatos estaba compuesto por dos hembras y un macho. El macho es dominante, pero entre las hembras siempre va a haber una dominante y una que no lo es. Y en este caso, la hembra dominante no podía ni ver a la otra hembra. Sobre todo porque era una hembra pequeña. Entonces, era pues muy juguetona y tenía comportamientos que a la otra hembra no le agradaban. Y los tenían separados. Salían primero unos y luego salía ella sola. Y no es lo ideal. No es lo ideal porque son seres gregarios, porque en vida silvestre viven en clanes y viven en clanes muy grandes, viven en clanes de hasta 40 individuos. Entonces, no era lo ideal que primero salieran unos y después salieran otros, ¿no? Sino que, pues, logramos, pues ahora sí que se tenía que lograr esa cohesión del grupo para poder, porque pudieran salir a disfrutar del exhibidor los tres. Y básicamente mi trabajo fue ese. Mi trabajo consistió en hacer que estos animalitos lograran convivir sin dañarse, sin pelear, sin segregar a la otra hembra. Entonces, pues lo que empezamos a hacer fue a juntarlos en un lado en donde la gente no los podía ver, que está detrás del exhibidor principal. Y ahí les poníamos, pues, comida en diferentes sitios, les poníamos algunos juegos como piñatas. Entonces, la primera estrategia fue esa, ver cómo se llevaban por fuera del exhibidor donde la gente los podía ver. Y ya después de ahí ir desarrollando la estrategia que se tenía que llevar a cabo, ¿no? Y no es solo mi trabajo, es el trabajo de mucha gente detrás de mí. Detrás de mí también estuvo una compañera que le dedicó muchísimas horas y muchísimo esfuerzo a evaluar la conducta de los araguatos, a registrarla, a llevar una bitácora muy estricta de cada uno de sus movimientos, de sus conductas. Y ya después ese trabajo se me relevó. Y gracias a ella, gracias a Mariana, yo pude continuar con esta integración porque ella se fue antes de que los juntaran. Ella, su sueño más grande era verlos juntos, pero se tuvo que ir antes. Y a mí me tocó esa parte, ¿no?, de la integración. Y lo primero que se me ocurrió fue, ok, pues vamos a ponernos a convivir en el espacio, pero limitando los recursos. Tal vez limitando el recurso, los obliguemos a convivir. Había dos alternativas, que saliera muy bien o que saliera muy mal. Eran las únicas dos alternativas que había, ¿no? Y afortunadamente salió muy bien porque los botes que se ven ahí, el botecito verde, puse dos. Puse precisamente uno para el macho dominante y uno para las hembras. El macho tomó su bote y se fue. Se lo puse en su lugar en donde él acostumbraba estar y él dijo, ok, esto es mío, es para mí. Yo lo voy a agarrar, agarró su bote, se subió, pero las hembras fue así como de, ok, y nosotros solo tenemos unos, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces,
la hembra dominante, la hembra alfa, come primero, es la primera en explorar y después permite que la hembra pequeñita se acerque y la observe. Y después de observarla, permite que meta su pata delantera y tome alimento. Entonces, ahí hubo una integración, hubo una expresión de conductas sociales naturales de la especie y además, ahora sí que hubo un enriquecimiento alimenticio y además ocupacional, un enriquecimiento combinado. Se me olvidó mencionarles que esta especie es se alimenta de hojas principalmente. Es completamente arborícola, o sea, siempre va a estar arriba de los árboles. Y darles alfalfa y manzana para ellos era una novedad, porque era así como de, ah, en diferentes sitios, o sea, les poníamos algunos a comer manzanas, ¿no? Entonces, esta parte de darles un alimento nuevo, de permitir que exploraran su entorno sin estarlo separando, sin ese miedo de que se fueran a pelear, permitió la integración del grupo. Ya después no había ningún problema en sacarlos a los tres juntos. Salían perfectamente los tres juntos, se acostaban a tomar el sol juntos. Lo más bonito fue cuando empezaron a acicalar a la hembra más pequeñita. Las conductas de acicalamiento en los primates son primordiales para la existencia de sus clanes, para la existencia de sus sociedades. Ahora sí que se acicalen es reforzar vínculos. Y para mí fue un triunfo muy grande ver que después de estos ejercicios, ellos empezaban a acicalar, los dos dominantes empezaban a acicalar a la hembra pequeña sin golpearla, sin lastimarla, sin querer morderla, sino con cuidado y conviviendo. Era muy bonito, era una cosa muy maravillosa porque sabíamos que habíamos logrado el objetivo de integrarlos, de que convivieran, de que fueran un grupo como lo serían en la vida silvestre. Y ya después de todo eso se empezaron a desarrollar, pues ahora sí que otros enriquecimientos. En la parte inferior izquierda podemos ver al macho colgado con una lechuga que también está colgada. O sea, como les mencionaba, ellos pues se les daba de comer muchas hojas porque son arborícolas. Entonces ponerles cosas que estaban fuera de su dieta para ellos era como uf, ¿no? Y aunque fuera una lechuga, nosotros nos podría decir, ay, una lechuga, ¿no? Guácala. Pero ellos no, para ellos era una novedad y era, uff, lechuga, wow. Esto nunca lo hemos probado. Entonces ahí hay conductas de exploración, estamos haciendo que el animal se mueva dentro de su bioma, que no esté quieto, que no esté reposando, que no esté teniendo estereotipias, que no esté presentando apatía. Y después en el centro podemos observar a la hembra dominante encima de una pelota de fibra de vidrio que estaba rellena precisamente de las hojas que ellos acostumbraban comer, que les gustaba mucho comer, y pues ahí está explorando su entorno, ¿no? Está viendo qué puede hacer con la pelota, cómo puede sacar el alimento, y en la parte superior derecha hay conductas reproductivas. Después de todos los ejercicios que yo les puse cerca de 89 enriquecimientos a lo largo de mi estancia en el zoológico, más o menos, en promedio, se empezaron a presentar conductas reproductivas entre el macho dominante y la hembra dominante, lo cual para nosotros era como, uff, los animales, los araguatos están en peligro, en vida libre, y que se presenten conductas reproductivas en vida en cautiverio es como, wow, una esperanza, ¿no? Una esperanza de que la especie, pues algún día pueda crecer, de que esos bebés se vuelvan viables, reproductores cuando sean adultos y llevarlos a la vida silvestre a los hijos de sus hijos. Entonces, estas conductas reproductivas también fueron una señal de éxito de los enriquecimientos y una señal de éxito del bienestar animal. Un animal no se va a reproducir si no se siente bien. Las conductas reproductivas no se van a presentar en animales que tengan estados mentales negativos, que estén viviendo en condiciones negativas. Nunca vamos a ver a un animal reproduciéndose porque no es una prioridad. Una prioridad es sobrevivir. Y aquí esto quiere decir que las condiciones de vida que nosotros les estábamos otorgando
eran adecuadas, estaban bien llevadas. Y abajo podemos ver a los monitos, más o menos, se ve medio borrosa la foto, a los monitos explorando un par de piñatas que me parece que les hicieron mis compañeros o les hice yo, no recuerdo. Pero estas conductas de exploración y de juego, pues son muy importantes en animales sociales. Las conductas de juego van a... Y en animales no sociales también, en animales que viven también en solitario, también son muy importantes porque les van a enseñar a desarrollar, pues ahora sí que la técnica de la cacería, la técnica de cómo sobrevivir en el medio natural. Entonces, estas conductas de exploración era lo que buscábamos fomentar Más. Que se acicalen. Los animales tuvieran esa curiosidad por el entorno que los rodeaba y que no estuvieran en un solo sitio sin hacer nada, ¿no? Porque eso no es óptimo, eso no es óptimo para ellos. Entonces, bueno, ya después de todo este trabajo, pues como les mencionaba, ¿no? Los zoológicos son centros de conservación de la vida silvestre, no son centros de recreación ni de diversión, son centros de conservación de la vida silvestre. Y, bueno, al menos aquí en México, ha habido un gran cambio en las instalaciones. Pensando en el bienestar animal, se modificaron los biomas en donde los animales viven, sus pequeños hábitats, fueron modificados. Como pueden ver en la imagen superior izquierda, podemos ver el zoológico de Chapultepec en los años 50. Y ustedes pueden ver ahí un enrejado mal hecho, donde los animales ni siquiera tenían espacio para desplazarse, en donde los visitantes entraban en estos caballos y burros que se rentaban en Chapultepec. Y donde los animales estaban expuestos a que la gente les aventara comida, les aventara basura. Mi mamá me menciona mucho que había un mono fumador porque le aventaban las colillas de cigarro. Entonces, todo este concepto de que los animales estaban para nuestra diversión, para nuestro entretenimiento, ha cambiado a lo largo de los años. Y como podemos verlo abajo en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, este es el zoológico de Chapultepec en la actualidad. Ahí está una de las hembras de hiena, con sus dos crías, con Makena y Omondi, que nacieron el año pasado, ahorita ya tienen un año de edad, y si se dan cuenta, el hábitat es completamente distinto, ya no es una jaula de 3x3 expuesta a que la gente le aviente cosas, sino que es un bioma que trata de recrear las condiciones naturales que ellos encontrarían, no del todo, porque obviamente se necesitan otros factores para recrear del todo un hábitat, pero se trata de proporcionar pues el espacio más adecuado, ¿no? Para que estos animales, pues ahora sí, que encuentren el espacio agradable y que les permita desarrollar sus conductas. Y, por ejemplo, esa foto que les puse es muy bonita porque es un indicador del éxito que se ha tenido al modificar estos espacios. Como se los mencioné, cuando un animal se reproduce en el cautiverio, quiere decir que el cautiverio no lo está, que el cautiverio está... siendo que se está llevando a cabo bien, que está siguiendo todas las normas, que está siguiendo todas las estipulaciones mundiales, las estipulaciones internacionales de bienestar animal. Y bueno, a mí esta foto me llena mucho de felicidad porque ahora sí que las hienas son un grupo de animalitos muy bonitos con los cuales yo trabajé. Ellas son muy tímidas, son animalitos muy tímidos. Entonces, que se reprodujeran, que trajeran a dos más a su clan, pues para nosotros es una señal de éxito inevitable, ¿no? De que lo que se está haciendo tanto con el equipo de cuidadores, el equipo de veterinarios, el equipo de biólogos que está dentro del zoológico, lo está haciendo bien su trabajo. Entonces, pues quiero que estas dos imágenes se les queden muy presentes cuando les hablen de que el cautiverio no es lo adecuado, cuando les digan que el cautiverio está mal. Quiero que tengan clarísimo cómo ha cambiado el concepto a lo largo de los años, y ni siquiera de muchos años, de los años 50 a la actualidad. Esta modificación del pensamiento de que los animales solo estaban para nuestra diversión, pero no es así. Entonces, esto debe quedar muy grabado, tiene que quedar muy claro que estos centros de trabajo precisamente se preocupan por eso, porque los animales que habitan en ellos vivan bien, vivan cómodos, vivan en condiciones favorables hasta el día en que se mueran, hasta que lleguen a ser viejos y fallezcan por vejez. Siempre se va a vigilar
que hasta ese momento hayan tenido una vida digna. Entonces, estas dos imágenes se las tienen que llevar muy presentes cuando alguien les diga que los zoológicos son cárceles. Porque no lo son, no son cárceles. No, no tratamos a los animales como presidiarios, ¿no? No jamás vamos a tratar a un animal como un presidiario porque no lo es. El animal no está ahí por gusto, el animal no está ahí porque nosotros queramos que está ahí, el animal está ahí porque su especie en vida silvestre está amenazada, porque el hábitat en donde habita ya está amenazado, es casi inexistente en muchos sitios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y bueno, como se los dije, los objetivos de estos recintos principales, al menos para mí, son la educación ambiental y la preservación de las especies. La foto que acompaña esta diapositiva es el macho de zaraguatos jugando con una piñata que yo le hice, una piñata en forma de dulces. Entonces, los animales no viven maltratados, no viven en condiciones deplorables, no viven mal. Yo muchas veces le decía a muchos de los visitantes que se quejaba que, pues bueno, el zoológico de Chapultepec, el zoológico de Aragón, el zoológico de los Coyotes, que al menos son los tres que están aquí en la Ciudad de México, funcionan con recursos públicos. Hacer que un recinto que alberga muchas especies funcione con un presupuesto limitado es un poco difícil. Si ustedes tienen alguna mascota, ¿saben lo costoso que es ir al veterinario, tener al animal, pues, en las condiciones óptimas de salud, ¿no? En las condiciones óptimas mentales? Entonces, ahora imagínense eso con recursos limitados, pues, está más difícil. Mucha gente me dice, no, es que Bioparque Estrella, que African Safari, las instalaciones, pues, sí, pero para entrar ahí pagas más de 300 pesos. Y entonces ellos como propietarios están obligados a tener a los animales en buenas condiciones porque estás pagando por verlos, estás pagando por entrar, estás pagando por la experiencia. Y en Chapultepec no, en el zoológico de los Coyotes tampoco, y en el zoológico de Aragón tampoco. No estás pagando para ver a esos animales, sino que el trabajo de conservación realmente se hace con recursos limitados. Y bueno, ir al zoológico va más allá de un paseo familiar. Como se los mencioné, es un trabajo conjunto, un trabajo que lleva a muchísima gente detrás y que desgraciadamente no se ve, ¿no? O sea, a mí me encantaría que la gente fuera capaz de entender que pues va a ver a los animales y ya. La gente entra, ¿no? Hace su recorrido, ve a los pandas y ya, se va. Pero no sabe que detrás de eso están los cuidadores, está el equipo veterinario, está el equipo de biólogos, está un conjunto de ahora sí que de trabajo multidisciplinario para que ellos puedan apreciar, para que puedan observar a esos animales. Aquí yo destaco mucho el trabajo de los cuidadores de los pandas, porque me parecía uno de los sitios en donde el trabajo de los cuidadores era maravilloso. Los pandas que tenemos en el zoológico de Chapultepec, que tenemos en México, son de los más longevos que existen en cautiverio. Las dos hembras que existen en cautiverio de panda en México son las más longevas, Xinxin y Xuanxuan, son muy famosas. Hasta les hacen reportajes en la televisión porque pues, son animales muy viejos para la especie a la que pertenecen, porque en cautiverio se estima que pueden vivir hasta 25 años, y bueno, Xinxin y Xuanxuan ya rebasaron una a los 30 y una casi llega a los 30 años. Entonces, ellas son como muy famosas, son como muy icónicas del zoológico de Chapultepec, porque fueron un regalo, sus papás fueron un regalo del gobierno chino. Son los únicos pandas fuera de China que realmente le pertenecen al zoológico que los tiene, porque son un regalo. Han de saber que todos los pandas que se encuentran en otros zoológicos no son propiedad del zoológico. Si el gobierno chino se los solicita para programas de reproducción, ellos están obligados a regresarlos. Y nosotros no. Nosotros tenemos el privilegio de que estos dos animalitos que viven en Chapultepec, pues ahora sí que sean propiedad de los mexicanos, no de los chinos. Y a mí el trabajo a destacar de los dos cuidadores, del señor Joel y del otro señor que no recuerdo su nombre, discúlpenme, es invaluable. El trabajo del equipo veterinario del zoológico de Chapultepec
también es invaluable, porque siempre veías un montón de médicos corriendo para salvaguardar el bienestar de sus especies, de sus animales. Y sobre todo, aquí se observa en la foto que puse, es una foto de prensa, de cuando se capturó un monito que andaba por Reforma, se llamaba un monito capuchino, que quedó pues ahora sí que no sabemos si fue un escape de alguna casa de por ahí, pero llegó a Chapultepec. Entonces, pues ahora sí que el equipo médico, en cuanto se los llevaron los de Profepa, lo revisaron, lo metieron en cuarentena, lo empezaron a alimentar, porque el animalito no comía más que galletas, era lo único lo que estaba habituado a comer, puras galletas. Y bueno, aquí el equipo veterinario, el equipo de biólogos, hizo que el animalito empezara a comer cosas que él como monito tenía que comer, no galletas. Entonces, como se los menciono, hay mucho trabajo detrás, hay más allá de ir a recorrer los pasillos un fin de semana, ¿no? Siempre hay que pensar que detrás de lo que nosotros vemos hay biólogos, hay veterinarios trabajando para que nosotros pues podamos disfrutar de estos animalitos. Y bueno, la parte donde se ven el pandita enseñando los dientes es algo que se llama condicionamiento operante. Esto quiere decir que a los animales se les va a entrenar para poderlos manipular de una forma más fácil, para no tenerlos que sedar en cada revisión veterinaria, para no tenerlos que sedar cada que se les pese, cada que se les tenga que pesar, cada que se les tenga que hacer algo. El condicionamiento operante funciona precisamente fomentando ahora sí que conductas con refuerzos positivos. Estos refuerzos positivos van a ser alimentos, van a ser premios, hasta palabras de amor, ¿no? Porque pues cuando trabajas con animales te encariñas y pues es un poco difícil mantener ese margen de animal cuidador, sobre todo cuando tienes tantos años, ¿no? Aquí podemos observar al señor Joel trabajando con una de las veterinarias para revisarle la dentadura a la pandita, seguramente Shin Shin. Y bueno, le abre los dedos en señal de que tiene que mostrar los dientes, y la panda reacciona a esa señal porque ella sabe que después de que esa señal se le haga, le van a dar una manzana. Entonces, no vivimos maltratando a los animales. No vivimos latigueándolos para que hagan las cosas que nosotros queremos que hagan. Ese es un pensamiento bastante nefasto que muchos de los de estas fundaciones animalistas tienen. Se trabaja muchísimo estimulando las conductas y es un trabajo súper constante. Todos los días se hacen evaluaciones etológicas, como se les mencionaba, y de trabajo de, pues ahora sí que de acondicionamiento. Y abajo podemos ver al cuidador limpiando el área de exhibición. Mucha gente se quejaba de eso, ¿no? Hace poco leía los comentarios de que el agua está sucia y pues sí, o sea, de que el agua está sucia, de que los hábitats no están completamente limpios. A mí me llegaron a reclamar porque el orangután no estaba peinado. Me llegaban a decir así como de, ¿por qué no está peinado el orangután? ¿Por qué no me cortan el pelo? Y pues yo le trataba de explicar a la gente que no era un perro, ¿no? No era un perro para llevarlo a la estética y que le hicieran un corte de raza, sino que era un animal silvestre y que obviamente no lo podíamos tocar, porque era un animal silvestre, y por mucho que tenga años viviendo en el zoológico, no es como que agarre y le voy a decir, ay, te voy a peinar, ¿eh? No. Entonces, quiero que les quede muy claro que todo lo que ustedes ven, todos los animales que ustedes pueden apreciar, es gracias a un trabajo multidisciplinario, es gracias a horas de esfuerzo y de dedicación. Y bueno, ahora viene la parte que ahora sí que concierne al título de esta presentación, que es el trabajo de conservación. Los zoológicos de México y del mundo, pero bueno, yo me voy a enfocar especialmente en el de Chapultepec, trabajan bajo la estrategia de conservación integrada. Se define básicamente como la planificación de la conservación de todas las poblaciones de una misma especie, tanto y dentro fuera del rango de distribución natural. Esto quiere decir conservación ex situ y conservación in situ. Conservación in situ dentro del zoológico y conservación ex situ cuando sale ese ejemplar del zoológico para reintegrarse a las poblaciones silvestres. Todo esto va bajo todo tipo de manejo, ahora sí que comprometiendo desde el comienzo, desde de la iniciativa, la planificación para la conservación,
a todas las partes responsables y los recursos que lleguen a esos programas. Para no hacerles el cuento largo, toda esta conservación integrada no es solamente una planeación del zoológico, tiene diferentes niveles. El nivel institucional, después el nivel gubernamental y hasta el nivel social. El objetivo en común de los zoológicos, de los acuarios, del mundo, debe ser la recuperación de las poblaciones viables para que prosperen en ecosistemas saludables. O sea, este trabajo no solo involucra al personal de estos sitios, tiene que involucrar a la sociedad en general. O sea, las metas estratégicas de estos programas van desde abordar las causas de la pérdida de la biodiversidad hasta mejorar el estado de esta, salvaguardando a los ecosistemas, las especies y algo muy importante, la diversidad genética. No olvidemos lo que está pasando con la vaquita marina, ¿no? Se está tratando de conservar una especie que ya tiene un número muy limitado de ejemplares, lo cual produce que no haya diversidad genética y que básicamente pues estemos haciendo copias, que si todas salen igual, pues se van a morir, porque si cae una enfermedad que ataque a una, las va a atacar a todas. Entonces, siempre hay que pensar en eso. Hay que recuperar especies que sean viables, que nos permitan tener la diversidad genética. Y no es un trabajo que solamente hagamos los biólogos y los veterinarios, no. Es un trabajo que debe involucrar a los sectores de la sociedad, porque a mí, ¿de qué me va a servir recuperar una población de lobos si la gente que vive cerca de ahí les tiene miedo y los caza? O los caza porque se comen a sus vacas, porque no saben cómo convivir con estos animales. O sea, la estrategia de conservación, una estrategia que para mí realmente funciona, es cuando uno involucra a la sociedad en estos temas. Aquí en las fotos podemos ver al cóndor de California, el cual ha sido reintroducido a la vida silvestre gracias a un programa que tiene el zoológico de Chapultepec conjunto con el zoológico de San Diego, me parece, en California. Ha permitido que esta especie que se encontraba extinta en la vida silvestre pueda reintroducirse. Van más de 25 ejemplares liberados y todos han sido, ahorita se están contando adultos que son reproductivos, que son exitosamente reproductivos. Entonces eso es bueno, eso es un indicador de que las cosas en cuanto a conservación se están haciendo bien, porque yo ya liberé a unos organismos que pueden integrar una población saludable, ahora sí que establecer poblaciones saludables en ecosistemas que pues también se consideran saludables, ¿no? Porque son reservas. Después también viene el bisonte americano, que también su población se encontraba extinta y también se han hecho muchos trabajos de reproducción, muchas veces asistida, de reproducción in vitro, para poder recuperar las poblaciones de vida silvestre. Y me parece que también algunos ejemplares ya han sido liberados en las praderas estadounidenses. Y bueno, el más conocido, el lobo mexicano. El programa del lobo mexicano ha tenido un éxito bastante grande, porque el zoológico de los coyotes ha hecho un trabajo impresionante en cuanto a la reproducción de estos animales, de estos organismos, y ya también han liberado varios a la vida silvestre, varios ejemplares viables para establecer poblaciones. Entonces, todos estos, pues ahora sí que son muestras de que el cautiverio no es malo, de que no debemos satanizarlo, de que no debemos verlo como algo negativo, ¿no? Sino que se trabaja para recuperar a los animales que ya no estaban en el hábitat en donde deberían de estar. Y bueno, yo solo les quería decir que, pues ahora sí que detrás de nuestras visitas familiares debemos de aprender a ser buenos visitantes de estos recintos. Albergan seres vivos que merecen respeto y pues así como nosotros vamos a visitarlos, pues yo creo que lo mínimo es que seamos visitantes educados, ¿no? Visitantes respetuosos. Como estar en silencio en algunas áreas, enseñarle a tus hijos que no deben de tocar los vidrios porque los animales estresan. Entonces, ser buenos visitantes también ayuda a los animales en cautiverio a vivir mejor. No solo depende del Chapultepec, ¿no? Sino también nosotros como visitantes, ser conscientes de que
de que son animales y merecen respeto y merecen vivir dignamente dentro de sus condiciones de cautiverio, y nosotros podemos otorgárselo siendo respetuosos, siendo educados, respetando los reglamentos, no aventándoles comida, porque me tocó quitarle a la gente comida que les iba a aventar. Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar a mejorar la visión de estos lugares, a quitarles esa imagen de que son cárceles, porque no lo son. También depende mucho de nosotros. Y bueno, estamos obligados como sociedad, como biólogos y como conservacionistas a trabajar conjuntamente para que los animales liberados vivan en ecosistemas que les permitan desarrollarse, reproducirse y restaurar sus poblaciones. El trabajo es, como se lo decía, es multidisciplinario e involucra a todos los sectores. Aprendamos a ver con otra perspectiva los zoológicos, aprendamos a ver con otra perspectiva los acuarios, aprendamos a ver con otra perspectiva todos estos recintos que no son lugares en donde uno se vaya a divertir, ¿no? Sino que vas a generar conocimiento. Yo siempre le decía a los niños que me preguntaban que qué hacía, pues les platicaba que yo era bióloga, bueno, que soy bióloga, en lo que trabajaba, para qué lo estaba haciendo y por qué era importante y además qué era lo que amenazaba a los animalitos con los que estaba trabajando. Y los invitaba, si ya sabían leer, a leer las infografías que se encontraban en el costado de cada exhibición. Entonces, se los menciono aquí, hay que ser buenos visitantes, hay que aprender a ver estos lugares con otras perspectivas, hay que abrir nuestra mente a que el cautiverio no es malo, a que no todo es malo, y que siempre va a estar, abierto a mejoras. Obviamente, todo siempre está abierto a mejoras. Se pueden mejorar instalaciones, se pueden mejorar las condiciones, claro, siempre. No estamos cerrados a esto, ¿no? Sino a lo que me cierro completamente es a que esto se satanice. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo haberme escuchado. Espero no haberlos aburrido. Y bueno, queda para su sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Liz. Yo creo que hablo por muchos, que es un tema bastante interesante y la manera en que lo abordas y sobre todo que te apasiona el tema es algo pues sumamente maravilloso. Les invito a los asistentes a que si alguien quiere formular una pregunta lo puede hacer a través del chat o puede solicitar la palabra y puede abrir su micrófono. Mientras tanto, por aquí había una pregunta, te la leo. Chico, para María reintegrarse Margarita a las comenta, poblaciones silvestres. Buenas tardes. Yo estuve en enriquecimiento de aves citácidos y una vez a la semana realizábamos enriquecimiento con diversos artículos, con agua, comida escondida, etcétera. Sin embargo, no ayudaba a su distracción. Fue hasta que cambiamos la dieta que hasta ellos pudieron tener puestas y menos estrés. ¿Cree que es lo que les hacía falta? ¿Era entonces el cambio de dieta? Muchas gracias. Claro que es un factor el cambio de las dietas, porque también acuérdense que dentro de todos estos niveles de bienestar está la nutrición. Y si tenemos un animal al que ya le aburrió su comida o al que la comida no le aporta nada, obviamente lo vamos a encontrar distraído, lo vamos a encontrar perdido, ahora sí que sin interés en hacer en otras cosas porque tiene hambre. Entonces sí, yo pienso que el cambio de la dieta era un factor muy importante para que el animal se entretuviera, para que el animal interactuara con los enriquecimientos que se estaban poniendo, porque nosotros también lo notamos con los osos. Hasta que a los osos no les cambiaron la dieta a una dieta que tenía más requisitos nutrimentales, que los llenaba más, era como les hacían caso a nuestras cosas. Porque si no, de plano no nos pelaban, ¿no? Porque el animal tiene hambre. Al animal no le va a interesar lo que tú le estés dando si el animal no tiene un estado mental positivo. Si tiene hambre, si tiene frío, no le va a importar. Porque lo que le importa es refugiarse, porque lo que le importa es comer. Entonces yo creo que sí, el cambio de la dieta era un factor muy importante y pues qué bueno que se las cambiaron. Qué bueno que les hicieron caso, qué bueno que... Si ustedes abogaron para que cambiaran la dieta, qué bueno que lo hicieron, porque sí, nosotros también peleamos mucho con eso, con los cambios de la dieta, sobre todo porque la administración en la que yo estuve, pues nos fue bastante mal con el nutriólogo, hicieron unas peleas bastante constantes, pero sí, la verdad es que sí influye. Todos esos factores que podrías pensar que no son importantes lo son, al menos para los animales, son ahora sí que
cosas que uno diría, pues un animal con hambre no va a hacer algo. Simplemente velo con las mascotas, yo siempre lo pongo en contexto con una mascota. Si nuestras mascotas tienen hambre, no les va a interesar jugar. Les va a interesar conseguir alimento que cumpla con los requerimientos que ellos necesitan en ese momento. Y sí, qué bueno que pelearon por el cambio de dieta. Digo, nosotros también hicimos ahí unas cuantas cartas de queja, unas cuantas sugerencias al nutriólogo para que modificara las dietas de muchos de los animales, porque nosotros lo veíamos, dejaban de interactuar con nuestros enriquecimientos porque pues estaban distraídos por el hambre. Y qué bueno que lo pelearon. Y sí, es un factor muy importante. Y obviamente influía en la respuesta que tus animales tenían o no al enriquecimiento. Muchas gracias, Liz. Arturo Hernández pregunta, ¿qué otras especies se tienen contempladas para llevar a acciones de reintroducción? ¿En qué instituciones están participando? Híjole, la verdad es que esa sí la desconozco. Yo nada más, pues ahora sí que trabajé con los monos araguatos, que también se tenía un plan de reintroducción a la vida silvestre. Desgraciadamente no fue tan exitoso porque los ejemplares bebés no lograron llegar a término. Hubo por ahí unas condiciones ambientales que influyeron en que los bebés no llegaran a término, pero me parecía que se sigue trabajando con ellas y también con un grupo de tigrillos que tenían ahí, también se pensaba reproducirlos para poder empezar a reintroducir esta especie a la vida silvestre. Pero de los otros, la verdad es que lo desconozco. Muchísimas gracias, Liz. Beth Quintana pregunta, ¿qué tan probable es que a los visitantes se les dé una plática sobre el trabajo que existe detrás del cuidado de los animales a fin de que conozcan y reconozcan este trabajo? Pues mira, yo les daba pláticas cada tercer día. Hay un programa que se llama Asómate a los Zoológicos de la Ciudad de México, así lo pueden encontrar. De hecho, ahorita en la página de Facebook de esta institución pueden ver transmisiones, videos educativos de las especies que habitan en los tres zoológicos de la Ciudad de México. Y es parte de este programa que se llama Asómate. En el Asómate nosotros, mis compañeros que son veterinarios y nosotros que somos biólogos, les dábamos pequeñas charlas a la gente sobre lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento. Ya fuera poner enriquecimientos, también les hablábamos de la biología de la especie con la que estábamos trabajando y lo hacíamos cada tercer día o si se podía, todos los días. O sea, si los visitantes estaban reunidos en grupos, los juntábamos y les decíamos así, oigan, pues vamos a trabajar con el lobo canadiense, ¿no? Y miren, el lobo canadiense es una especie que vive en esta distribución y que come tal cosa y aquí les vamos a poner estas cajitas para que jueguen. Y entonces lo hacíamos casi todos los días o cada tercer día y siempre les tratábamos de recordar eso, ¿no? De que es un trabajo multidisciplinario y a los que más les interesaba eran los niños. O sea, los niños chiquitos eran nuestro mayor grupo. Una vez tuvimos un grupo de 100 niños, de 100 niños interesados en lo que estábamos haciendo. Y los adultos son más difíciles de trabajar, más difíciles de convencer, pero con sus hijos era muy fácil trabajar y nuestro objetivo principal precisamente eran los niños y los papás. Los papás que iban con sus hijos a Chapultepec eran nuestro objetivo y las dábamos pues cada tercer día. El programa existe. A pesar de que ahorita pues el zoológico está cerrado por esta cosa de la pandemia, se sigue llevando a cabo todos estos videos a través de Facebook, por si gustan checarlos, están en la página de Facebook de los zoológicos de la Ciudad de México. Muchas gracias, Liz, y muy acertado en los comentarios que haces al respecto. Te voy a leer la siguiente. Mendoza Guzmán pregunta, felicitaciones por tan interesante ponencia. Su pregunta es, ¿existe un control o sistema de vigilancia que rectifique que los visitantes de zoológicos no molesten a los animales o les avienten comida? Sí, sí le existe, pero pues como todo, ¿no? Imagina que en Semana Santa nosotros recibimos más de 60,000 visitantes en un día y son menos de 100 policías los que hay en Chapultepec. Entonces,
pues nos le toca a pocos policías vigilar a muchísima gente. Y nosotros que nos andábamos dando nuestros recorridos, pues también tratábamos de ayudarlos, ¿no? En esa labor de decirle a la gente que no se permitía llevar alimentos fuera de la zona de donde podían comer, no se permitía brincarse a las exhibiciones, porque una vez nos tocó uno que se quería brincar para tomarle una foto más de cerca al oso. Nos tocó también quitarle botellas a la gente, porque en las mañanas que entrábamos a los biomas antes de que soltaran a los animales, recogíamos botellas que la gente aventaba. Entonces, sí existe la vigilancia, pero desgraciadamente es insuficiente para el número de visitantes que a veces se recibe en el zoológico. Y pues nosotros tratábamos de hacer nuestra labor, ¿no? Nuestra chamba, como diciéndole a la gente lo que no debían de hacer, pero pues muchas veces también nos llevábamos por ahí unos pares de insultos por eso. Nosotros sugerimos que se incrementara la cantidad de vigilantes y que además a los vigilantes se les diera una capacitación también de lo que ellos deberían saber de los animales, pero nuestras voces no fueron escuchadas. Espero que ahora sí, a ver si pronto se logra algo respecto a la vigilancia y a los programas de concientización de lo que se debe o no se debe hacer para ser un buen visitante. Muchísimas gracias, Liz. Te leo la siguiente. Sandra Limón comenta: muy interesante la ponencia. Es de las primeras ponencias que escucho de este tema y tengo dos preguntas. La primera de ellas es: ¿cuáles son las principales fuentes, autores, que se pueden consultar para trabajar con temas de etología? Y la segunda: ¿cuál sería la forma más factible de manejo, entre menos invasiva es mejor, o depende del grupo o especie con el que se esté trabajando? Pues mira, los autores que yo tengo son, se apellida Fernández, el señor, no me acuerdo bien de su nombre, se apellida Fernández. Hay muchísimos trabajos de él en cuanto a etología, pero de osos, porque los trabajos que más abundan ni siquiera son de aquí de México. Casi toda la literatura que puede encontrar es de zoológicos del Zoológico de Madrid, en España, de zoológicos que trabajan con jaguares en Honduras, pero no recuerdo ahorita el nombre de los autores, la verdad. Solo recuerdo a Fernández porque es uno de los más importantes, que ha trabajado con más animales, pues ahora sí que en el cautiverio, pero es español el señor, no es de aquí. Y en cuanto a las técnicas, pues sí, lo más recomendable es que sean lo menos invasivas posibles. O sea, entre menos invasivo y entre menos traumático resulte para la especie con la que estás trabajando, es mejor. No por estar en un zoológico vamos a agarrar al animal como si fueras al veterinario con tu gato. Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, entre menos invasivo sea, es mejor para las especies, es mejor para el animal porque lo estresas menos, porque tiene una reacción menor al estrés, que también el que liberen cortisona es bastante peligroso para muchos animales. Entonces, entre menos invasivo sea, es muchísimo mejor. Y de los autores, pues, no sé si después en la página de Tlali quieran que ponga un comentario de algunos, y ya ahí se los subo para que los cheque. Claro que sí, Liz. Muchas gracias por esa parte. Aldo, puedes tomar la palabra. Adelante. Muchas gracias, Juan. Liz, una ponencia fantástica. Muchas gracias. No, por nada, la verdad, a lo largo de mientras te escuchaba, recordaba, porque en experiencia personal, a mí me tocó trabajar con lo mexicano, entre la asociación Blue Range en Texas y aquí Aragón y Coyotes. La uh-huh. verdad, entiendo tu emoción, entiendo todo eso, es excelente. Y solo quisiera aportar, si me lo permites, dos puntos que me parecen interesantes. El primero es el verdadero alcance que puede tener la investigación en zoológicos. Y les voy a poner un ejemplo. En el caso de los pandas, que haciendo relación a lo que comentó Liz, no solo estamos hablando de que sean los únicos pandas que no le pertenecen a China, sino que son el zoológico de Chapultepec fue el primero en el mundo fuera de China en lograr reproducir. Uh-huh. Es cierto. Tenemos una cantidad increíble de información que quizá no transpira hacia la gente. Uh-huh. Entonces, el punto que quisiera recalcar, mejor dicho, es el hecho de la información que se genera. Un ejemplo, se descubrió
que la calidad de la dieta de los pandas, tanto en zoológico como en vida silvestre, afectan su reproducción. Y quizá esto suena muy ambiguo, ahorita les voy a poner aquí la fuente del artículo, pero estamos hablando de que literalmente los pandas sufrían de dolores estomacales y de problemas en el momento de excretar, que eran tan recurrentes y tan complejos, o mejor dicho, tan constantes y molestos, que estos mismos dolores evitaban que se reprodujeran, ya que los pandas tienen una ventana de reproducción muy corta. Sí, muy pequeña. Sí, es una cosa increíble. Entonces, tenemos que ver cómo podemos producir, qué información se produce, cómo se aplica, porque no solo se aplica a zoológicos, sino también a la vida salvaje. Y en otro punto, solo algo quisiera añadir en el caso de la diversidad genética, es el hecho de que muchas especies sirven como sombrilla para proteger a otras. Entonces, cuando se habla de conservación de una especie, y retomo tu ejemplo de la vaquita marina, sí se tiene estos puntos que contrastan. La vaquita marina es un organismo que no sabemos cuánto tiene su población, cuántos animales existen, porque es difícil de contarlos, y pues sabemos que se van a derivar en una diversidad genética pobre que puede llevar a cabo o puede llevarla a extinguirse, ¿no? Eso ya lo sabemos. Uh-huh. Pero también tenemos en cuenta que proteger a la vaquita marina significa proteger a la totoaba, significa proteger otras especies de peces. Claro. Entonces, es una situación compleja de conservamos a la vaquita a pesar de que ya no tiene, no digamos ya no tiene posibilidades, pero las posibilidades de que... Son muy escasas. Exacto, son escasas. Y si sí lo hacemos, bueno, ya tenemos este riesgo, ¿no? Y si no, no solo vamos a dejar desprotegida a la vaquita, sino a toda esta cantidad de organismos que se ven afectadas de forma positiva por todo este gasto. Uh-huh. Entonces, la verdad, otra vez, una cosa increíble tu presentación. Sería interesante ver que la gente está muy interesada en el aspecto etológico, ¿no? Que por cierto, chicos, si alguno de ustedes no es biólogo y quiere entrar a biología y dice, ay, quiero tocar animalitos y todo eso, muchas veces la etología es sentarse. Sí, no, es sentarse horas con una bitácora a registrar cualquier mínimo movimiento. Sí, y a mí me lo dijeron en el zoológico. Si tú quieres estar etólogo, mis veterinarios no quieren porque ellos están con los organismos, pero tú como biólogo te vas a sentar y vas a estar ahí horas anotando que movió la cabeza, ¿no? Que no quiso comer. Y es un trabajo que puede ser complicado. Que hizo un gesto con la boca. Sí. Es una cosa bastante compleja. Les voy a poner también aquí en el chat un link para que vean el trabajo que se llevó a cabo en este caso para el lobo mexicano, que les comentó, entre las asociaciones aquí en México y Estados Unidos. Entonces, para que vean que esto lleva años. O sea, ustedes verán en el zoológico a los animales y dirán, están encerrados, pero no sabrán que de repente uno de esos animales fue movido a Texas para un programa de reproducción y después ese mismo se prestó a otro zoológico para reproducir. Y todo eso tiene una razón de ser. Y son documentos muy complejos. Entonces, Liz, otra vez, felicidades. Estaría interesante que pudieras en un momento o posteriormente hablarnos quizá un poco más de etología, porque la gente está súper interesada. claro. No, repito, muchas gracias, Aldo. Muchas gracias. No, pues aquí en Tlali eres más que bienvenida, Liz. Y muchas gracias. A los que nos están visitando, bueno, tenemos toda esta información que va a ser para ustedes. En un momento se las hago llegar en el chat. Y pues sería todo. Muchas gracias, Luis. Digo, no. Liz, muchas gracias. No, muchas gracias, Aldo. Tienes tus fans, Liz. mientras tanto, un pequeño paréntesis, en el chat de aquí de Zoom y de Facebook se está posteando el link de registro como de cada conferencia, pero se le añadieron unas preguntas sobre la percepción del ciclo de conferencias en general. Para Tlali es muy importante que nos ayuden contestándolo para saber los temas que están interesados en los próximos eventos. Liz, otra pregunta que te hacen es de Joaquín García. Y él comenta, ¿cuáles serían los próximos eventos de conservación en el zoológico de Chapultepec? Ah, mira, pues no sé a qué se refiere con eventos de conservación. Ahorita el plan que tienen ahorita, el plan maestro del zoológico de Chapultepec, sigue siendo precisamente el del cóndor de California.
es el, pues ahora sí que su plan maestro es ese, el Cóndor de California, porque es un trabajo conjunto con el Zoológico de San Diego y ha sido bastante, bastante exitoso. Entonces, ese es el plan maestro. El plan maestro hasta ahorita sigue siendo el Cóndor de California. No sé si ya después empieza a trabajar con otras especies, la verdad lo desconozco. Yo espero que sí, había otros planes con pequeños primates, pero ojalá se hagan. Ahorita el primordial es el Cóndor de California, ahorita Chapultepec vive y respira para reintroducir al Cóndor de California a la vida silvestre. Muchísimas gracias, Liz. Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas, ya sea que quieran escribirlas o también pueden abrir su micrófono y preguntarle a la ponente de viva voz. Anímense, aprovechen. Aprovechen que hay tiempo. Bueno, entre que sí y entre que no se deciden, Liz, yo te quiero preguntar. Dime cuál. Para ti, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande durante este proyecto que tuviste la oportunidad de realizar? Pues mira, hablando personalmente del trabajo que yo hice, que fue la integración de los monos araguatos, básicamente es esa, Juan. Cuando yo entré a Chapultepec, estos animalitos no convivían. Te digo, los tenían separados porque la hembra chiquita era golpeada tremendamente por los otros dos, o era segregada. Ellos se acicalaban y ella la hacían a un lado, ¿no? Y cuando yo llegué, vi eso y dije, no, eso no puede ser. Esas conductas no pueden existir porque ellos son seres gregarios, porque en vida silvestre viven en clanes y se tienen que adaptar y tienen que convivir y tienen que disfrutar del espacio los tres juntos. No pueden estar ahí sacándolos por turnos, ¿no? Porque pues tampoco es justo. Entonces, para mí la mayor satisfacción, la mayor recompensa que tuvo mi trabajo, Juan, fue que al final, en el último día en el que yo estuve ahí, les había construido un túnel con yute, un túnel como donde juegas los niños que se meten a caminar. Les hice uno, pero con yute. Y para mí fue súper gratificante ver que los tres bajaban a explorarlo y bajaban a jugar. Los tres estuvieron jugando, los tres estuvieron conviviendo. Hubo un momento en donde una de las hembras se adueñó por completo del túnel y se escondía de los otros y los otros la buscaban por todos lados. Y para mí ese último día que yo tuve, que vi que logré mi objetivo principal, que era reintegrar a los tres y que convivieran de una forma, pues, ahora sí que una forma adecuada, la forma en que lo harían en vida silvestre, para mí fue como, lo logré. Mi trabajo aquí fue realizado, ¿no? El objetivo que yo tuve, lo cumplí y logré que esos tres animalitos que no se llevaban bien, que peleaban, que se segregaban, convivieran, comieran juntos, durmieran juntos, se acicalaran. Para mí fue la mayor recompensa, fue la sensación más gratificante que pude llegar a tener. Y con los otros animales con los que trabajé, había el grupo de hienas, de las hienas cafés, era muy tímido, eran unas hienas que te veían y se echaban a correr, o sea, no querían que las personas las vieran. Y cuando nosotros una vez fuimos a ponerle sus enriquecimientos, no esperábamos que reaccionaran porque nunca lo hacían. Era así como de, nos veían llegar y se escondían. Y una vez, ya después de 3 meses de trabajo, creo, sí, unos 3 meses de trabajo con ellas, se acercaron, nos vieron llegar y se empezaron a acercar y empezaron a jugar con lo que nosotros les habíamos puesto y fue así como de, ok, otro logro más. Eso y que logramos romper una estereotipia que tenía uno de los osos. El oso tenía conductas, pues ahora sí que de masturbatorias, la pasaba masturbándose todo el día y pues ya estaba, se había lastimado de tanto que se masturbaba y nosotros pues ahora sí que le tuvimos que diseñar unos
eran dos enriquecimientos al día para que lográramos distraerlo, ¿no? De sacarlo de ese estado mental negativo, y lo logramos también, junto con mis compañeros de equipo, que también, la verdad es que fueron unos biólogos y unos veterinarios excelentes, lo logramos, y pues esa fue la mayor recompensa de todo nuestro trabajo, ver que los animales salían de esos estados mentales negativos y empezaban a convivir entre ellos y empezaban a mostrar conductas pues positivas, fue lo máximo, Juan. fue lo más bonito que he visto. Qué padre experiencia, Liz. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí. Tenemos un par de preguntas más. Ya se animaron. María Margarita pregunta: ¿podemos colaborar, ayudar como biólogos con el cóndor? ¿Con el cóndor? No, pues el programa de reproducción es muy estricto. Se tiene como, pues ahora sí que como se van a liberar los animales a cautiverio, el contacto con los humanos se reduce al mínimo. De hecho, se les a las crías se les alimenta con una marioneta que simula la cabeza de su mamá, precisamente para que pues tengan este contacto reducido, ¿no?, con los seres humanos, para que sean liberados en el cautiverio. Yo pienso que lo que nosotros podemos hacer como biólogos para contribuir a los programas de conservación de las especies es precisamente que a la gente que está a nuestro alrededor le demos a conocer a esos animales, les demos a conocer lo que esos animales aportan a los lugares en donde habitan y lo que nos aportan a nosotros como parte de esos ecosistemas, ¿no? Porque pues todo es dinámico, somos un sistema dinámico y somos parte de otro sistema más grande que también es dinámico, que siempre está en constante movimiento y en constante cambio. Y pues básicamente es eso, es yo no trabajar directamente con los animales, pero sí con las personas que nos rodean para que sepan de la importancia de estos animales en la vida silvestre y cómo en el cautiverio se está logrando recuperar las poblaciones para llevarlas a donde deberían de estar siempre. Mucha de la amenaza del cóndor californiano fueron las torres de luz. Es importante señalar eso. Muchos de los animales morían electrocutados. Entonces, se fueron mermando las poblaciones, se fue mermando la población hasta que de plano ya en California quedaban unos cuantos organismos. Entonces, pues nosotros como biólogos debemos de hacer eso, ¿no? Debemos aportar a nuestro entorno, a nuestros, pues ahora sí que a nuestros cercanos y a los que no son tan cercanos, la importancia de los animales en la vida libre y cómo nosotros en estos recintos hacemos que pues el trabajo sea multidisciplinario y además sea exitoso. O sea, no tanto trabajar así, como dice Aldo, ¿no? Uno cree que va a llegar a trabajar con los animales y los vas a abrazar y los vas a tener ahí, ¿no? Y no, obvio no, ese no es el verdadero trabajo. O sea, sí puedes estar cerca de los animales, pero no así de, ay, voy a darle de comer al cóndor para que se recupere. No, nosotros, pienso que el trabajo que nos corresponde a nosotros es el de la divulgación y pues ahora sí que el dar a conocer lo que sabemos, ¿no? Porque desgraciadamente hasta nosotros entre biólogos no sabemos qué hacemos. Esa es la verdad. Muchas veces el biólogo ni siquiera sabe cuál es su papel, debería de ser su trabajo en la sociedad. Y yo no soy muy fanática, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo la parte de entablar, pues ahora sí que una, ¿cómo decirlo? Pues ahora sí que como una relación con la gente, pero trato de hacerlo cuando es sobre mi carrera, ¿no? Y nosotros como biólogos podemos aportar eso. Tienes todo el conocimiento para llevarlo a otras personas y hacer que esas personas lo entiendan. Y esa sería, pues, el mayor aporte que le puedes dar al cóndor. Saber de él, conocerlo, conocer su biología, conocer su importancia y enseñarle a otros todo eso que tú ya sabes, de una manera en que ellos lo entiendan. Pues muchas gracias, Liz. La verdad es que aterrizaste varios puntos importantes y le diste en el meollo el asunto de la difusión, pero sobre todo la divulgación de estos temas que son sumamente importantes y que deben continuar a pesar de las dificultades que vivimos y más en esta crisis que todos estamos viviendo y que resulta importante seguir
dando a conocer lo que hace cada biólogo, cada persona desde su trinchera. Pues aquí seguimos. Uciel Fonseca tiene una pregunta, dice, ¿se lleva a cabo algún monitoreo de los organismos liberados para garantizar su supervivencia y reproducción en vida silvestre? Así es, todos los animales que se liberan con marcaje, se hace un monitoreo de los ejemplares que ya fueron llevados a la vida silvestre y se les da un seguimiento, precisamente para evaluar cómo es, bueno, pues ahora sí, evaluar la efectividad del programa, ¿no?, de reintroducción. No se dejan así al aire. Desgraciadamente, muchos programas de conservación que han sido mal llevados es por esta razón, es porque los animales son liberados sin ningún marcaje, no se sabe dónde quedaron los ejemplares, no se sabe qué fue de los organismos. Eso pasó con unas guacamayas en la región de los Tuxtlas, fueron liberadas al ahí se va y se perdieron los organismos. Entonces, al menos aquí se tiene el monitoreo de los animalitos que se liberan, se tiene su marcaje, se tiene ahora sí que toda su historia biológica y su historia fuera del cautiverio, precisamente para darle un seguimiento y decir que este programa ha sido exitoso, y lo es porque, bueno, al menos en los registros que ahorita hay ya, pues sí ha habido un incremento de la población silvestre. Muchísimas gracias, Liz. Hay un par de manitas levantadas. David Cortés, adelante. Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Reciban un saludo. Gracias. Oye, pues muchas gracias por la plática. Pues mira, pues ahorita que escuchaba platicar acerca del valor que se tiene, que se debe de tener para que esta información fluya hacia la comunidad, que es las personas que realmente ayudan a la conservación, porque quieras o no, el trabajo de un veterinario, de un biólogo, de un diseñador, de un arquitecto, de un ingeniero que está trabajando al interior de un zoológico, si lo reducimos, bueno, a veces se reduce ese trabajo de conservación al zoológico, pero realmente claro. quien está conservando, a quien le debemos de mandar ese mensaje de conservación es al visitante, ¿no? Y claro. Nosotros tenemos desde hace muchos años el prejuicio de los zoológicos, ¿no? Ahorita actualmente con las nuevas corrientes de protección de los animales, que los hemos también mal llamado animalistas, que en realidad no le debemos de ser, llamarlos así, más bien, pues son personas que están preocupados por el ambiente, pero con información sesgada también. Entonces, yo creo que lejos de ser como una parte que deberíamos de odiar, deberíamos de alearlos y deberíamos de platicar con ellos qué es lo que debemos de hacer todos en conjunto, porque si es una cuestión multidisciplinaria, ¿qué debemos hacer como sociedad para seguir conservando estas especies? Porque es muy importante, los zoológicos ahora, en sus inicios, pues nacen como un centro de esparcimiento. De hecho, hasta el día de hoy, aunque nos duela, siguen siendo espacios de esparcimiento, claro, de recreación, y eso no está mal. Qué bueno que estos centros de esparcimientos también cuenten con un montón de cosas importantes, como el enseñarnos qué es la vida silvestre, no la vida salvaje, la vida silvestre, cómo se impacta el ambiente cuando yo estoy consumiendo más teléfonos celulares cada año, qué pasa cuando yo introduzco luz eléctrica, corriente de luz a comunidades y qué animales se afectan, ¿no? Y esto es sumamente importante para la conservación, y creo que aquí nos hace falta mucho madurar todavía como sociedad. Ciertamente podemos poner un policía en cada uno de los albergues, pero si tenemos esta cultura de creer que todo ejemplar puede ser objeto
de cuidar, de ser una mascota o mal llamada mascota, ¿no? Lo que estamos haciendo es un mensaje sesgado, ¿no? Finalmente, y esto lo debemos también a esta educación televisiva que tenemos. Nosotros vemos los documentales y todos los visitantes van a los zoológicos creyendo que nuestros osos, que los jaguares, que el antílope van a andar haciendo travesuras y van a andar... Y esto en libertad, pues no, tampoco está todo el tiempo, ¿no? Habrá momentos que estén durmiendo. Yo creo que sí tenemos una que cambiar como sociedad. Y los zoológicos cumplen una parte, no todo. Actualmente, hasta donde yo sé, los zoológicos no liberan animales, no liberan ejemplares, porque tienen el cuidado solamente de las especies. Liberar ejemplares pues es muy riesgoso, porque también puedes impactar al entorno en donde lo vas a liberar. Entonces tienes que conjugar lo que ha hecho Chapultepec o la Dirección General de Zoológicos, en el caso del cóndor, pues es asociarse con otras instituciones en donde afortunadamente se han podido reproducir. Después los pasan a estas áreas de aislamiento en donde los capacitan a al cóndor y después los liberan. Eso yo creo que es muy bonito cuando se lo explicas al visitante, ¿no? Y que finalmente el visitante es el factor de conservación. Eso es espectacular. Y la otra, bueno, mi último comentario va con relación también a esta como que fascinación que tenemos en las carreras. Cuando eres biólogo, eres veterinario, pues dices, sí, es cierto, yo voy a cargar un lobo, yo voy a salvar a los elefantes. Tenemos esta idea romántica, pero sí. cuando estás ahí observando a los ejemplares, tal vez te tocó observarlos una hora, pero verlos durante 5 horas en un solo día, en donde está lloviendo y en donde el ejemplar no hace absolutamente nada por así. Sí. Entonces, uno dice, estudié 5 años, sí, y también es, y puede que sea frustrante, pero es parte de la chamba. No siempre trabajar en los zoológicos no es trabajar con los ejemplares como animales de compañía. Ese también sí es un prejuicio que tienen muchos compañeros, muchos amigos y muchas personas que quieren hacer algo de buena fe. Y hay veces que dicen, ay, pues es que yo quiero ir a ayudar. Pues sí, pero mira, no es fácil que puedas agarrar un cóndor de California, pues pesa más o menos como unos 15 kilos, tiene un pico muy grande y si no te cuidas te puede causar un daño. Entonces, sí, estamos a veces muy con esa idea muy romántica, ¿no? Y pues es el papel que nos corresponde, yo creo que como comunidad y como profesionistas, finalmente, estar asociándonos, dándole información al público, porque los zoológicos podrán reproducir, pero si finalmente el público o la comunidad sigue contaminando los canales de Xochimilco, deforestando las cañadas de cualquier otro lugar, los zoológicos o los centros de conservación, por más que tengan abarrotados los albergues, no va a servir de mucho, porque finalmente esos ejemplares requieren de una liberación. Y sí, son pioneros. Ya estos años, los zoológicos, sea cual sea, para poder ayudar a la conservación de cada una de las especies, ¿no? Ese era el comentario. No, pues la verdad es que sí estoy muy de acuerdo con eso de que se nos vende como una idea romántica de, oh, voy a trabajar con fauna y voy a agarrarlos y voy a cargarlos y van a ser como mis bebés. Y no es así, ¿no? De hecho, hasta trabajando tanto in situ como ex situ, te llevas eso, ¿no? Muchas veces uno cree que ex situ, pues vas a agarrar y vas a hacer muestreos y vas a ver al animal caminando por ahí. No, en realidad lo único que vas a encontrar son excretas y huellas. Entonces... lo mismo pasa en los zoológicos. Mucha gente, a mí yo me enfrenté muchas veces a esas preguntas, ¿no? De,
de, oye, ¿y por qué no lo peinan? ¿Por qué no le cortan el pelo? ¿Por qué no esto? Y yo les decía precisamente a las personas, a los visitantes, que era porque pues no son mascotas, no son animales de compañía, no son animales que uno, a pesar de que convivan con humanos, pues los puedas cargar, ¿no? Y puedas abrazarlos, porque siempre era el reclamo del público, que ¿por qué no le cepillábamos el pelo al orangután? Y yo así de, pues porque el orangután pesa más que yo, fácilmente me puede arrancar una extremidad si se lo propone, y no me voy a arriesgar a cepillarle el pelo, porque no es un animal de compañía, es un animal silvestre, es un animal que no me va a estar ahí queriendo que lo acaricie como si fuera mi perro, ¿no? Porque no es un perro. Y era justamente lo que le decía a los visitantes y también lo que le decía yo a muchos de mis compañeros, que el trabajo en realidad consistía, al menos el que yo hice, en observar. Eran horas de observación, horas de estar sentada en el frío o en el rayo del sol o cuando llovía, simplemente observándolos, observando todo lo que hacían, registrándolo y llevando esos registros pues al equipo veterinario, ¿no? Entonces, ni siquiera los veterinarios, como lo menciona, tienen esa estrecha relación, ¿no? Se trabaja como se debe trabajar, simplemente para vigilar la salud del animal, para vigilar que esté libre de lesiones, para curar alguna que se haya presentado. Entonces, esta idea romántica precisamente que se tiene de que los animales en el cautiverio se pueden tener como mascotas, es lo que yo peleo con muchos de los, pues ahora sí, de estas sociedades, ¿no? Que exigen la liberación de las especies que se tienen en cautiverio. Una de ellas, no quiero entrar en controversias, pero básicamente hay una que se llama Proyecto Gran Simio, que es muy sonada porque cuando falleció el orangután, cuando falleció Bantu, el gorila, empezaron un movimiento muy grande para exigir la liberación del orangután, de los dos orangutanes que vivían en Chapultepec. Empezaron una campaña enorme en redes sociales, desinformando a la gente sobre todo lo que había pasado. Mucha de esta desinformación también fue generada por los medios de comunicación, porque muchas de las fotos que circularon de la autopsia de Bantú fueron puestas como lo peor, ¿no? O sea, un animal destazado y así, sin saber que muchas veces ese es parte de un proceso veterinario, ¿no? Entonces, toda esta desinformación que se generó causó que otras personas se unieran a este tipo de cosas sin siquiera tener una idea o una verdadera noción de lo que implica un animal en cautiverio. Nosotros les decíamos a estos muchachos del Proyecto Gran Simio que pues al orangután no lo podían liberar en un santuario como ellos querían. O sea, ellos, su idea romántica era llevárselo a Brasil, a un santuario, entre comillas, porque ni siquiera era un santuario, era un zoológico con una instalación un poco más grande. Y de hecho, hasta una etóloga de Estados Unidos vino a evaluar al orangután y a decirles a estos muchachos que no se lo podían llevar, porque él ya tenía 26 años viviendo en Chapultepec, estaba habituado a las personas que viven en que trabajan en Chapultepec, estaba habituado a todas las condiciones que tiene en Chapultepec y que además era un animalito mentalmente y físicamente sano, y que pues su petición era caía en lo absurdo, ¿no? Y justo yo pienso sí que hay que trabajar en conjunto, pero muchas veces estas personas no se prestan a trabajar en conjunto, es un poco difícil hacerlas entender. Yo lo llamo sacarlas de su sentimentalismo, porque muchas veces estos movimientos vienen motivados por el sentimentalismo antes que el sentido común. Entonces, es un poco difícil, no niego que tuve muchas peleas con estas personas, porque yo soy una persona que tiene un carácter algo difícil, algo explosivo, pero más allá de hacerlas entender, ellas también iban a discutir. Entonces, pues sí es un poco difícil, yo sé que deberíamos de integrarlos, que deberíamos de hacerlos entender, pero a veces es difícil hacer entender a la gente que no quiere, ¿no? Que se niega a verlo. Y pues ahora sí que nos enfrentábamos a eso.
es muy complicado, es un tema muy delicado. Yo la verdad es que prefiero como mantenerme un poco al margen porque estos movimientos son muy grandes, sobre todo por el poder de las redes sociales. Y desgraciadamente también las redes sociales, en lugar de informar, desinforman. A mí me parece muy irónico que ahora que todo el mundo tiene acceso a internet, o casi todo el mundo, y que casi todo el mundo tiene acceso a la información, mucha de la información que se presenta en cuanto a los animales en cautiverio muchas veces es falsa, o malintencionada, o mal llevada. De hecho, hace poco me tocó ver un fotomontaje que hicieron de un simio, de un chimpancé acostado en un frío suelo de concreto atrás de una reja, que era un completo Photoshop de otra imagen sacada de un video de un chimpancé que está en sus últimas horas de vida y llega a su cuidador y pues se despide de su cuidador. Entonces, todas estas cosas también malintencionadas limitan muchas veces el trabajo, ¿no? Y dar a conocer lo que nosotros hacemos. Es muy complicado, no imposible hacer que estas personas cambien de mentalidad, porque hasta antes de estudiar esta carrera, hasta antes de entrar a Chapultepec, yo tenía esa mentalidad. He de confesar que yo pensaba que los zoológicos eran prisiones, eran cárceles de animales inocentes, pero no. Ya después mi perspectiva cambió, mi panorama cambió, y sé que no es imposible cambiarlo, pero muchas veces toda la información malintencionada que surge en contra es muy difícil. Igual en la página de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la Ciudad de México, hay comentarios muy malintencionados de mucha gente que se dedica precisamente a esto de las asociaciones de rescate animal, que son bastante pues malintencionados, ¿no? Que van con mucha saña hacia el trabajo que se hace y hacia las personas que trabajan en estos lugares. Y pues sí, es un poco complicado. La verdad es que sí, a mí me gustaría que cambiaran su idea, pero pues a veces es un poco difícil. Y sí, me parece muy importante el aporte. La verdad es que sí, hay que sacar a todos esa idea romántica de que cuando vas a trabajar con animales vas a agarrarlos y vas a abrazarlos como si fueran tus bebés, porque pues no son tus bebés y no los puedes tratar así. Entonces, me parece muy... Muchas gracias por el aporte. No, gracias a ti. Muy interesante todo lo que se comenta, Liz. Y bueno, quisiera comentarles a los asistentes que ya estamos en tiempo, poquititos pasados del tiempo. Es muy normal cuando se habla de estos temas tan, tan interesantes y que se presta para un debate muy arduo. Antes de sesión con las preguntas, si es que la ponente tiene tiempo, sí quisiéramos cerrar esta parte del ciclo de conferencias por respeto a los asistentes que están aquí. Y bueno, quisiera darle la palabra a cada uno de los miembros de Tlali. Aldo, adelante. Gracias, Juan. Gracias, Liz. Pues sí, ¿no? Entiendo que hay muchas cosas que discutir. Son bienvenidos a quedarse, digo, siempre y cuando la ponente tenga tiempo y disposición, supongo. Y bueno, chicos, de mi parte, sé que hablo por toda Tlali. Ya tendremos la oportunidad de que cada uno de los miembros hable. Les agradezco mucho el haber participado, el haber estado con nosotros en este ciclo de conferencias. Es el primero, nosotros vamos a avanzar. Disculpen que no puedo poner la cámara, pero ya he hecho unas remodelaciones en mi casa y pues está un poco complicado ahorita, no la encuentro. Entonces, les agradezco mucho el haber estado aquí y el habernos seguido. Continúen al tanto de la página, les vamos a proporcionar más material, cursos, mucha preparación que ustedes van a poder tomar para integrarla tanto a su, digamos, currículo como a su vida diaria. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí y cualquier cosa, Tlali está para ustedes. Sin ustedes, Tlali no podría hacer lo que está comenzando a hacer. Gracias, chicos. Daniel, adelante. Chicos y chicas, disculpen.
Muchísimas gracias, Daniel. Y a nombre de Jorge, que lamentablemente no puede acompañarnos por cuestiones técnicas, también les agradece mucho a los asistentes y a los ponentes por aceptar cada una de las invitaciones. Yo, Juan, que estoy ahorita está encargado de la parte de comunicación, comunicación ambiental, les doy muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un tiempo de su fin de semana para seguir aprendiendo y escuchando a los compañeros que, como lo han visto a lo largo de las conferencias, tienen mucho que decir y es importante conocer la perspectiva de cada uno. Muchísimas gracias. Un pequeño anuncio técnico. Las constancias para aquellos que pudieron acompañarnos a 4 de las 6 conferencias se estarán llegando a cada uno de sus correos a partir de la segunda quincena de diciembre. Ténganos un poquito de paciencia, pero se irán llegando a partir de esa fecha. Y formalmente damos por cerrado este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Había todavía algunas participaciones, algunas preguntas que querían hacerte, Liz. No sé si tuvieras tiempo, algunos minutos para contestarlas o te las pueden hacer llegar a tu correo o a través de la página de Tlali. Como no, gustes. Claro, si quieren una vez y ya terminamos. Perfecto. Bueno, había una manita levantada, no sé si quisiera... Adelante, Arturo, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente dándoles lata. Liz, muchísimas gracias por tu participación. De verdad que es un tema, la etología es un tema que no cualquiera se avienta a desarrollarlo. Desafortunadamente es un, como bien lo has dicho, eso de estar sentado observando durante horas el comportamiento de los animales, no a todos se nos da, no todos tenemos esa paciencia, pero bueno, es una de las disciplinas más importantes en esto de la conservación. Y sí es muy distinto el comportamiento de los animales en cautiverio que el comportamiento en vida silvestre, ¿no? Y la falta de conocimiento del comportamiento, no solamente de las grandes especies como los osos, el lobo, etcétera, sino también conocer al de aquellas otras pequeñas especies que están abajo de estas especies sombrilla que bien decían los chicos, nos da una visión más amplia de hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para la conservación. La conservación de todos estos organismos y de todas estas especies, y vuelvo a insistir, no solamente de las especies, del ecosistema per se, porque si no conservamos el ecosistema, pues así hagamos circo, maroma y teatro con las especies, ya sea en las PIMS, en los zoológicos, en las UMAS, o en cualquier otra instalación dedicada a este tipo de esfuerzos muy loables, pues la verdad no vamos a lograr nada. Algo que es cierto y que me da mucha tristeza ver y que desafortunadamente se presenta es que el peor enemigo de un biólogo casi siempre es otro biólogo. Y lo digo con conocimiento de causa. Después de, como les digo, no son 2 años que tengo, ya son 30, más de 30 años de ejercer la profesión, y a veces los encuentros más álgidos que he tenido ha sido con biólogos, con otros biólogos, y desafortunadamente esta situación de las ONGs que están en contra de los zoológicos, de las UMAS, de las PIMS, etcétera, desafortunadamente muchos están liderados por biólogos que desafortunadamente no entiendo hacia dónde van. Yo tenía hace muchos años, cuando yo inicié en mi carrera profesional, que conocí a las ONGs, el actuar de las ONGs, yo recién egresado, como bien dicen, el conocimiento básico que tienes, que vas con esa perspectiva de ser el conservacionista o lograr lo mejor, etcétera, te encuentras con estas ONGs que de repente se oponen a algo y cuando les llegas al precio se voltean totalmente y dices, oh, estos no son ONGs,
estos son mercenarios del ambiente. Uh-huh. O sea, esta situación es triste verlas. Te digo, más de 30 años estar bregando en esto, estar luchando y encontrarme con estas situaciones, sí es triste, muy triste verlo. Pero como lo he insistido en todas las reuniones, y perdón por ser tan insistente, de verdad que el esfuerzo conjunto de todos los que están en estas acciones de conservación, que de una u otra forma de repente se ven aisladas, conjuntémoslas. Conjuntémoslas con la finalidad de lograr algo grande en pro de nuestra biodiversidad. Muchas gracias, Liz. Un pequeño comentario, chicos, de Tlali. Muchas gracias, Jorge. Adelante, y pues esto es seguir bregando. Y todos, chicos que me están oyendo, de verdad, todos, muchos de los que escucho son muy jovencitos, no se desanimen, échenle ganas. La biología es hermosa, nos da mucho por delante y muchas cosas que podemos hacer en bien de nuestra biodiversidad. Muchas gracias. Liz, no sé si quisieras comentar algo al respecto. Pues yo creo que es muy importante lo que acaba de decir, ¿no? El trabajo conjunto nunca se nos debe de olvidar. Creo que nosotros como biólogos, a veces, bueno, muchas veces me he topado justo con biólogos que se les olvida que pues nuestra chamba es el trabajo conjunto, ¿no? Se nos enseñó en la carrera a trabajar en equipo desde que empezamos hasta que terminamos. Y siempre debemos de hacerlo, porque el trabajo para cuidar a la biodiversidad nos corresponde a todos, a profesionistas, a la sociedad, a instituciones gubernamentales, a todos. Es una chamba que nos corresponde absolutamente todos los niveles sociales que conocemos y niveles gubernamentales y a niveles académicos. Entonces, muchas gracias por el aporte de supongo es profesor Arturo. Muchísimas gracias. No, para nada, no soy profesor. No, soy biólogo. Muchas gracias, biólogo. No, la verdad es que fue un aporte muy interesante, porque sí, me parece que sí, muchas veces se nos olvida eso, ¿no? El trabajo en conjunto y siempre hay que destacarlo. Y justo también eso de la etología, siento que es como un área a la que poca gente le entra, precisamente porque, pues, observar es muy complicado, es un trabajo muy complicado, porque uno tiene que sacrificar mucho de su tiempo, ¿no? Para hacerlo, pero es muy gratificante. Y desgraciadamente los estudios que existen respecto a esto son pocos, son muy poquitos, muy poquitos, en vida silvestre y en vida en cautiverio. Entonces, pues si a alguien le interesa desarrollarlo, la verdad es que es muy gratificante y es muy bonito, y creo que ya es todo de mi parte, muchachos. Les agradezco mucho la invitación, les agradezco muchísimo que me hayan dejado hablar en este pequeño espacio con un poquito de lo que me gusta, de lo que aprendí, de lo que sé, y muchísimas gracias. La verdad es muy emocionante para mí, y qué bueno que hagan este tipo de foros, y ojalá lo sigan haciendo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Tlali por su invitación, y pues si alguien tiene preguntas, ahí en el perfil de Tlali, me parece que está abierto los comentarios, y ya, si gustan, les puedo responder alguna pregunta. No, pues muchísimas gracias, Liz, por tu colaboración, por tu tiempo que has brindado a Tlali y a los asistentes que te están escuchando. Yo creo que transmites esa pasión, no hablo por mí, hablo por todos los de Tlali y por muchos de los que han estado comentando. Aldo, ¿querías comentar algo? Habla ahora. Sí, otra vez de metiche. No, nada más para decir, veo que una situación constante en las conferencias es que la gente quiere saber, ¿cómo participo? Bueno, chicos y chicas, si ustedes quieren participar, bueno, se pueden acercar a los zoológicos, tienen programas de voluntariado, de nuevo, ¿no? Entendiendo que las labores que van a hacer no van a ser agarrar animalitos, ¿no? Por otro lado, están los CIPS de Semarnat, que son los Centros de Conservación e Investigación de Vida Silvestre. Hasta hace unos años se habían cerrado, pero volvieron
a funcionar. De estos son los que requisan los organismos ilegales y de aquí se puede enviar a zoológicos, colecciones privadas y demás. Hace poco, African Safari estaba pidiendo o buscando gente como cuidadores de elefantes de forma voluntaria debido a la pandemia. Desconozco si sigan haciéndolo, pero no sé, que no les dé miedo. Manden correos, manden mensajes, pregunten, atrévanse, porque en mi experiencia fue así. Un correo a una asociación, le dije, no me van a responder, y de repente, ¿qué onda? ¿Sabes inglés? Sí, ¿tienes pasaporte? Sí, pues ahora, vente. Y pues, no sabes, o sea, no sabes de lo que te pierdes hasta que de repente ves que no lo intentaste y ya lo perdiste. Y solo para ponerles en perspectiva respecto al tráfico ilegal de especies, hace 2 días en Iztapalapa se registraron 15,000 animales silvestres, solo 15,000 animales, en 2 domicilios. ¿A dónde van a parar esos animales? Pues colecciones, zoológicos, PIMS, UMAS. Y si ustedes quieren abrir su UMA y quieren, porque pueden hacer uso de estos animales, ahí están. O sea, oportunidades hay, simplemente hay que esforzarse siempre más allá de la norma, muchas veces, y si no es que todas las veces, para quienes empezamos de maneras, ahora sí que desde abajo, la conservación es más una actividad de cariño y amor que de lucro. Pero no importa que empiecen desde ahí, el chiste es empezar, el chiste es que sigan sus sueños, chicos, y ahí está cómo participar. Si quieren más información, la puedo pasar ahorita a Tlali, digo, para que sepan más o menos de dónde buscarle. Y ustedes busquen sus asociaciones, ¿ok? Donde les gustaría estar. Claro, haciendo énfasis en lo que comentó el señor Arturo, muchas tienen ciertos aspectos que van más relacionados con el dinero. No dobleguen sus valores, chicos. No por dinero. O bueno, eso es lo que diría, chicos y chicas. Gracias, Juan. Gracias, Luis. Sería todo. Ya. Muchísimas gracias, Aldo. Y bueno, a nosotros nos encantaría seguir hablando de estos temas, pero dejamos la cosquillita para un segundo ciclo de conferencias pertinente. Tomaremos muy en cuenta todas las opiniones que han hecho a lo largo de las conferencias, también sus respuestas en el cuestionario. Tlali está tomando esos consejos y esas sugerencias muy en serio. Y no se olviden de esto, es un pequeño comercial, de seguir a Tlali, de seguir sus publicaciones, porque se irán ofertando nuevos eventos en donde ustedes podrán participar de estos. A nombre del equipo de Tlali, le doy las gracias nuevamente a nuestra ponente hoy, Liz, por aceptar esta invitación. No sé si quieras agregar algo ya para terminar. No, pues que retome lo que les dijo Aldo. El trabajo de conservación no es como que, van a ganar un montón de dinero, pero es bien gratificante y no pierdan las oportunidades. Si ya están a punto de entrar a sus servicios sociales, a hacer sus prácticas profesionales, salgan de las comodidades que les brinda la escuela, de hacerlo en la escuela. Yo esperé un año respuesta de Chapultepec y me la dieron y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, pues aprendí muchísimo de veterinarios, aprendí muchísimo de la bióloga con la que estuve, porque tiene muchísimos años haciendo enriquecimiento.